Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas. Mostró el camino, la verdad y la vida, y voló el cordero, el misterio de la
De Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas. De la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera, pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia, pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida.
cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. Él hará que sea para poner fin a la caída. Un ángel fuerte que pregonaba. Cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Oh, nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado.
el Mesías con la novia que vi, dijo 144,000. Thank you.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial por habernos permitido vivir hasta este último tiempo. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más nos sometemos ante tu presencia con humildad, con reverencia, Señor, sabiendo que es tu palabra, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre. Señor Dios Todopoderoso, en gratitud de tu misericordia, de tu infinita gracia, Señor, nos acercamos para continuar con la lectura de este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías, Señor, que se fue de la escena, pero ha dejado escrito en audios, en discos, en folletos, Señor, con la finalidad de cumplir tu comisión, Señor, que tú dejaste, oh Padre amado. Cada 2000 años han sucedido eventos mundiales, oh Padre, desde Adán hasta Noé has pasado 2000 años y tú mandaste un mensaje para Noé. Desde Noé hasta Jesús, oh Padre amado, tu palabra se cumplió con el Señor Jesucristo, con tu Hijo que vino a salvar al mundo, oh Padre. Y de Jesús para acá, a 2000 años más, oh Señor Dios Todopoderoso, han cumplido 2000 años más y han pasado, oh Padre. Para cumplir también tu palabra, Señor, y tú has enviado un mensajero glorioso, un mensaje a revelar todos los misterios, Señor, como dice Apocalipsis 10:7, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anuncia su siervo, los profetas. Oh Padre amado, pero nuestra realidad es Apocalipsis 10:8 al 11, el tipo de la novia siendo Juan, oh Padre. Apocalipsis 10, 8 al 11, entró en la escena, como dice la voz que oí del cielo, habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Dice Juan que, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre. Pero en tu boca será dulce como la miel. Dice Juan entonces, tomé el librito de la mano del ángel y la comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Dice también, y él me dijo, que es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oh, amantísimo Padre Celestial, ha cumplido tu palabra, Señor, enviando también el último mandato tuyo de Apocalipsis 22:10. Tú dijiste a Juan, y Juan dice, y me dijo, que no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Oh Padre amado, entonces hemos entrado en la escena de este último tiempo, Padre. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, oh Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará en esta tarde, en la escena, Señor, lecturando estos gloriosos mensajes. Abre la sabiduría y entendimiento para poder entender lo que tú quieres hablar en esta tarde con nosotros, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulada Entonces llegó Jesús y llamó. Mensaje predicado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 13 de febrero del año 1964. Nos habíamos quedado en los párrafos 60, en el 61, pero vamos a repetir el 60 para formar el cuadro. Dice, y no es algo raro, en la hora más oscura, entonces es cuando aparece Jesús y nos llama y dice, no tengan miedo, soy yo. Aún estoy con ustedes. Estoy aquí para manifestar mi palabra. Así como Él fue allá, Él es igual hoy. Él dijo que haría eso. ¡Oh, qué cosa!
El maestro ha venido y nos ha llamado. No hay duda que aquí hay mucha gente enferma. Están sentados aquí y el médico les ha dicho que no hay ninguna esperanza para ustedes. Ustedes quizás estén en la hora más oscura, pero recuerden, el maestro ha venido y les está llamando. Párrafo 61. Y algún día el maestro vendrá para llamar todos los nombres que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Si el suyo no aparece allí, asegúrese hoy de que sí esté, porque él vendrá y llamará. Aún aquellos que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán a vida. El maestro vendrá y lo llamará a usted. Y mientras él está llamando hoy, usted responda y haga sus preparativos para aquel día. Ese es mi consejo para usted, la promesa de esta edad. Él prometió que él estaría presente. Las cosas que él hizo, las haría nuevamente. Y ahora el maestro ha venido y lo está llamando a usted. Párrafo 62. Inclinemos nuestros rostros. Tengo como 6 páginas más aquí, pero yo no puedo llegar a eso por ahora. Inclinemos nuestros rostros. Prometí despedirles temprano y ya estamos en un cuarto pasado de la hora. Padre Celestial, oh Señor, permite que suceda nuevamente todas estas cosas que yo he dicho. Jesús ha venido y te está llamando. ¿Qué hace Él cuando llega? Él llama. Y Señor, permite que os ocurra de nuevo. Permite que tenga, que venga tu Espíritu Santo entre la gente esta noche, el Señor Jesús en forma del Espíritu. Permite que Él venga esta noche y se revele. Y luego que se manifieste igual como con aquellos personas. Y así como ellos creyeron, nosotros también creemos, Señor. Hay muchos aquí en esta noche que quizás nunca han tenido esta oportunidad. Rogamos que los concedas nuevamente en esta noche, porque lo pedimos para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 63. Así es, hermana. Siga tocando ese mismo. Muy bien, siga con eso. Oh, todos muy quietecitos. ¿Creen ustedes que Él ha venido? Así es. ¿Todavía llama cuando llega? Miren, si tan solo pueden creer. Si tan solo creen la palabra de Dios, Dios se los concederá. Ahora, fíjense, no tengo tiempo para llamar la línea de oración por acá. Si el Señor lo permite, los voy a llamar allá mismo en esta noche. El Maestro ha llegado. Él ha llegado para cumplir su palabra en este último día. Y lo que Él fue allá, Él es hoy. Lo que fue su manifestación o su identificación allá es igual hoy, por cuanto Él aún es la palabra de Dios. ¿Creen ustedes eso? Y la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y así como Él obró allá, es como siempre ha obrado. Él aún es el mismo. Si Él hiciera eso ahora mismo, ¿le creerían ustedes? ¿Eso haría que le creyeran? Miren, ustedes que están allá en la audiencia, permítanme mirar primero para ver si hubiera alguien que yo conozca, sentado aquí en alguna parte, alguien que yo conozca. Todos los que están por este lado que no me conocen, levanten las manos. Los que saben que yo no sé nada de ustedes y están enfermos, levanten las manos. Me supongo que son todos. Muy bien, ustedes crean, simplemente crean de todo corazón. No duden. Tengan fe, crean en Dios. Les voy a pedir que guarden mucho silencio. Manténganse sentados. No se estén moviendo. Por favor, no lo hagan. Ven, ven. Usted es un alma, cuerpo y espíritu. Y su espíritu, es que el Espíritu Santo es muy tímido. ¿Cuántos recuerdan hace muchos años que el Espíritu Santo cuando vine aquí y les dije que cuando tomaba a la persona de la mano, él me dijo que este discernimiento vendría y así seguirá? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Recuerdan eso? Pero él dijo, si logras que la gente te crea, ¿recuerdan ustedes esos días hace muchos años? Ustedes tienen que creer.
Vi a un hombre, creo que fue en la otra reunión, y estaba sentado allí. Y el Espíritu Santo lo estuve observando mientras predicaba. Era un hombre cojo. Tenía muletas bajo los brazos. Y en el momento cuando yo lo iba a llamar, Satanás vino sobre el hombre, una sombra negra. Y yo lo observé con mis propios ojos. Él se levantó y se fue. Él siempre será un cojo. Ven, y así que Él hubiera sanado allí mismo si tan solo, ven, pero simplemente yo no sé el por qué. Me supongo que simplemente le puso atención al enemigo. Pero si usted pudiera observar esas sombras y ver esas cosas en sus formas, así como son, y ver cómo obran, vean, sería, miren, yo no puedo sanar. El hombre que les diga que él le puede sanar, él está errado. Usted ya está sano. Pero es cuestión de poder reconocer la presencia de Jesucristo. Ahora, si Marta sabía que si ella lo volviera a ver, ella obtendría su deseo por cuanto él era la palabra manifestada. ¿No podemos nosotros creer tanto así en esta noche? Seguro, debiéramos. Él ha venido. Él ha venido. Él ha venido en la forma del Espíritu Santo. Ese es Él. Ahora, ustedes simplemente oren. Vean, si tuviera alguien parado aquí a mi lado, orando, pero viendo tantos orando, es por todo el edificio. Uno tiene que fijarse bien. Uno no puede decir, usted diría, hermano Branham, no, señor, yo no podría hacerlo, así como usted no me podría soñar un sueño. Ven, usted quizás podría pensar, si Dios le podría dar a usted un sueño de mí y usted lo creería, pero usted no lo puede hacer por sí mismo. Usted no puede decir, hermano Branham, voy a soñarlo a usted ahora mismo. No, usted no puede hacer eso. Ni tampoco puedo yo ver así una visión. El mismo que le da el sueño a usted, ese es el que tiene que hacerlo. Es igual con la visión. Párrafo 67. Estoy mirando a un hombre sentado aquí al final de la fila con artritis. Si él puede creer de todo corazón, Dios lo sanará de la artritis. Señor, ¿cree usted que él lo hará? Usted sentado allí, el hombre mexicano, sentado allá al final de la fila. ¿Lo cree usted? Muy bien, señor. La dama sentada a su lado. Ella también tiene artritis. Señora, ¿cree usted que Dios la sanará? ¿Será que esto tiene un rebote? Temo que la gente no escuche. ¿Lo cree? Muy bien. ¿Qué de la otra damita mexicana sentada al lado de ella? Ella está sufriendo de un problema estomacal. Señora, ¿cree usted que Dios le sanará el estómago? Ella lo obtuvo. Cuando veo que esa luz baja, eso indica que sí ocurrió. Sí, así es. La impactó. Allí estaba, girando. Se terminó la cinta de un lado. Ya queda concluido. Ven, ¿cómo él puede hallar fe? Vean, muchas cosas él no pudo hacer debido a la incredulidad de ellos. Párrafo 68. Aquí mismo está sentada una señora orando. Ella tiene temor y así debe ser. Ella tiene una condición cancerosa muy grave. Yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. ¿Cree usted que Dios me puede decir algo de este cáncer o algo al respecto? Míreme. Son tantos los que están orando, por eso le digo así. Mire hacia acá. Muy bien. Sí, usted no es de aquí. Usted no vive aquí. Usted viene de un lugar llamado Porterville, California. Correcto. ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? Él lo sabe. Su nombre es señora Wittan. Correcto. Ahora crea y el cáncer la dejará. Si podéis creer, eso es todo lo que Dios demanda de ustedes. Si podéis creer. ¿No creerán ustedes de eso de todo corazón? ¿Alguien en esta parte acá no puede creer? El maestro ha llegado y los está llamando. Los está llamando de muerte a vida, de enfermedad a salud. Aquí está un hombre sentado aquí atrás con la cabeza inclinada, orando.
En verdad no está orando por sí mismo, él está orando por otra persona. Es una muchacha. Es su hija. Señor, ¿cree usted? Usted mismo tiene problemas con las piernas, también tiene problemas con la rodilla. Correcto. No hay por qué llorar. Ese es el que está allí a su lado. Su hija está en el hospital. No es así. Es un caso de tuberculosis. ¿Cree usted? Lo cree. El maestro ha venido y la está llamando. ¿Cree usted que la va a encontrar totalmente sana? Es así. Que él la visite a ella esta noche y a usted también. Que esto quede concluido. Aquí está un muchachito, un niño de tez morena. Él sufre de una enfermedad de la piel y también de asma. Un niño mexicano sentado allí. Él no es de aquí. Él es de San José. Hijo, ¿crees? Otra cosa, tu padre está aquí contigo. Él es un ministro. Correcto. ¿Crees que Dios me puede decir cuál es tu nombre? Te haría creer aún más fuertemente. Tu nombre es Rubén. Ahora cree. Muy bien. El maestro ha venido y te está llamando. Oh pecador, oh persona enferma, ¿no puedes ver el maestro manifestado en seres humanos entre creyentes? Él ha venido para llamar a sus hijos creyentes a la salud. Él ha venido para llamar al pecador al arrepentimiento. Descarriado, miembro de iglesia, el maestro ha venido y te está llamando. Párrafo 70. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree para su necesidad ahora mismo? Si así es, levante la mano y diga, yo creo para mi necesidad. Luego póngase de pie y acéptelo. El maestro ha venido y lo está llamando. Y quien sea usted y cuál fuere su necesidad, el maestro ha venido y lo está llamando a usted. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquella mujercita se fue a la ciudad y dijo, vengan y vean a un hombre que me dijo cuál era el problema. Usted no entró a la ciudad. Usted vino para verlo por sí mismo. Por lo tanto, el maestro ha venido y lo está llamando a usted. Levanten las manos y alábenle y digan, Señor Jesús. Yo soy pecador, perdóname. Yo soy un descarriado, recíbeme, Señor. Yo necesito el Espíritu Santo, lléname. Yo estoy enfermo, sáname. Estoy lisiado, sáname. El Maestro ha venido y los está llamando. Levanten sus manos ahora y alábenlo. Amén. Párrafo 71. ¿Cree que sí? Yo le alabaré, yo le alabaré. Oh, alaben al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria, todos ustedes, pueblo, pues su sangre ha quitado toda mancha. ¿Le aman? ¿No les encanta adorarle mientras él está aquí? Él es un espíritu moviéndose por todo el edificio. Él conoce su corazón y todo respecto a usted. Cantémoslo a él de todo corazón. Yo le alabaré. Levanten las manos a la vez. Yo, ahora, alábenle. Alábenle, oh, alaben al Cordero inmolado por los pecadores, oh, denle gloria a todos ustedes, pueblo, pues su sangre ha quitado toda mancha. Oh, señora, usted en la silla de ruedas, si usted creyera un poco más, allí mismo, yo intentémoslo una vez más, estoy esperando por algo. Yo le alabaré, oh, alaben al Cordero inmolado por los pecadores, denle gloria a todos ustedes, pueblo. Pues su sangre ha quitado toda mancha. Ahora, mientras lo cantamos una vez más, desen la vuelta y tome la mano de alguien mientras lo cantamos. Cantemos, yo le alabaré. Vamos pues, todos juntos ahora. Yo le alabaré, yo le alabaré. Oh, alaben al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a todos ustedes, pueblo, pues su sangre ha quitado toda mancha. Párrafo 72. Oh, amigo pecador, ¿no querrá usted pasar acá ahora mismo? Pasen acá y alábenlo todos juntos, todos ustedes que desean confesarlo como Salvador en su presencia mientras los santos están adorando en el Espíritu. ¿No querrán pasar acá? Digan, yo deseo testificar esta noche. Deseo darle alabanza. Deseo pasar. Yo no me avergüenzo de él. Deseo que el mundo sepa que lo acepto a Él como mi Salvador ahora mismo mientras Él está presente. Vengan ahora mientras lo cantamos. Yo le alabaré.
¿No pasarán? Yo le alabaré. Oh, alaben al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a todos ustedes, pueblo, pues su sangre ha quitado toda mancha. 73. Oh, así es, señora. Venga ahora mismo. ¿Quién más vendrá en la presencia de Cristo? Vengan aquí mismo, hermana. Párense aquí. ¿Alguna otra persona que desee que Él sea su Salvador ahora mismo, que no se avergüenza? Él dijo: Si os avergoncéis de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de vosotros ante mi Padre y los santos ángeles. Si usted no se avergüenza de Él ahora, yo lo desea y lo desea como su Salvador. Mientras Él está aquí, usted lo ha visto. Es tan perfecto, la palabra mismo dándose a conocer. Vengan ahora mientras los santos le están adorando. ¿No vendrán? Dios le bendiga, Señor. Aquí viene una ancianita, viniendo a esta edad. ¿No vendrá usted ahora? Yo le alabaré. Cántenlo ahora. Yo alabaré. Alábenle. Así se hace. Jóvenes, vengan por aquí. Alábenle. Dios le bendiga, señora. Así es como se hace. Dios le bendiga, jóvenes. Inmolado por los pecadores. Denle gloria a todos ustedes, pueblo, pues su sangre ha quitado toda mancha. Mientras los ministros están yendo a estas personas, ¿habrá alguien más que quiera venir? Descarriado, ¿no vendrá usted para decir: Estoy avergonzado de mi vida? Él está aquí. ¿Creen que soy siervo de Dios? Levanten sus manos. Sí, Jesucristo está en medio de nuestro, en medio nuestro. ¿No vendrán? Denle gloria. ¿No vendrán a darle a Él alabanza, pueblo? Pues su sangre ha quitado. Párrafo 74. Marta. ¿Vienes o te vas a quedar en la casa con María? ¿Te vas a quedar en alguna organización y decir: Oh, mi iglesia no le cree de esta manera, cuando Cristo se ha manifestado? ¿Te vas a quedar sentada diciendo eso o vas a salir? Bueno, yo te digo, ¿cuándo? Yo llamo hoy. Esta es la hora. La muerte está alrededor suyo, como una hija de Jairo. Vengan ahora mismo. Descarriado, ven ahora. Pecador, ven ahora. Esta es la hora. El maestro ha venido y te está llamando. Te está llamando. Usted dirá: ¿Cómo lo sé yo? Él está usando mi voz. Si Él utiliza mi voz para decir enfermedades, aflicciones y otras cosas, ¿no se dan cuenta que también está llamando para el pecado? Salgan, vengan ahora. Esto podría ser la última oportunidad que jamás tengan. Una vez más, amigos, aquí hay otros más que debieran venir. Yo no deseo avergonzarlos al llamarlos de esta manera. Eso no es correcto. Si ustedes quizás en algún momento, aquellos fariseos creían que eran salvos, pero no eran. Y ustedes están pensando lo mismo. Venga ahora, esté seguro. No, no esté conforme con una posibilidad a medias. Si existe alguna duda en su mente, no corra ese riesgo. Venga ahora. Ahora es el tiempo. Ahora mismo, mientras la fuente está abierta y el Espíritu Santo está aquí. El maestro ha venido. Esa pequeña duda es lo que Él está queriendo decirte. Estás dudando. Entrégalo. Ven ahora. El maestro ha venido y te está llamando. Así es. Sigan viniendo. Sigan viniendo. Yo le alabaré. Yo le alabaré. ¿No vendrán dale a Él alabanza? Alaben al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a todos ustedes, pueblo, pues su sangre ha quitado toda mancha. Ahora, mientras los pecadores están viniendo para confesarlo a Él, que el pueblo dé alabanzas a Él mientras lo cantamos ahora. Levanten las manos, canten y alábenle todos juntos. Yo le alabaré, yo le alabaré. Alaben al Cordero inmolado por los pecadores. Denle a Él alabanza. Ustedes que están aquí alrededor, oren, pídanle a Él que les perdone. Eso es lo que Él hará. El Maestro ha venido y nos está llamando. Dios les bendiga. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Entonces llegó Jesús y llamó.
Servicio realizado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 13 de febrero del año 1964, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Y siguiendo el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula La Voz de la Señal. Mensaje también predicado en Tulare, California, Estados Unidos, del día 14 de febrero del año 1964. Iniciamos la lectura a mucha honra, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciamos la lectura del mensaje La Voz de la Señal. Párrafo 1. Escritura. Y quisiera que nos pusiéramos de pie otra vez por un momento mientras leemos del libro de Éxodo. El capítulo 4 del libro, en el libro de Éxodo, me gustaría leer del versículo 1 al 8. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos ni me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí
que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Amén. Párrafo 2. Oremos. Señor Jesús, el Dios inmutable e infalible, permanece el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tú nunca cambias, y estamos tan agradecidos por eso. Ahora, bendice tu palabra y la lectura de tu palabra a nuestro corazón, y que tengamos fe para creerte. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. Ahora, ustedes son una de las más finas audiencias a las que yo alguna vez le he hablado. Y yo no digo eso solo por decirlo, es la verdad. Y ahora yo quiero tomar mi tiempo un poquito en esta noche y presentar esta escena. Así que el propósito de hacer esto es que estoy aquí para ayudarlos. Y si no puedo ayudarlos o hacer algo por ustedes, bueno, hacer las cargas de la vida un poquito más fácil para los cristianos y traer al pecador a Cristo. Yo soy una falla total para el reino de Dios y yo verdaderamente quiero ser una bendición para Dios, siendo que Él es nuestra fuerza y vida y ayuda. 4. Ahora, al enseñar esto, quiero que ustedes lo entiendan. ¿Ven? Hay algunas cosas que salen, algunas veces que son tan misteriosas que la gente no las capta correctamente. Y yo pienso que si lo hacemos claro, sencillo, mucha gente como si nosotros, si uno no explica sanidad divina. Ahora, algunas veces, el hermano Roy quizás en unos cuantos minutos lo explique, pero hay gente que simplemente no sabe cómo aferrarse a la sanidad divina, y especialmente cuando el enemigo viene. Bueno, uno pudiera perder la batalla muy fácil. Algunas veces, cuando las personas se enferman, después que se ha orado por ellas, ellas piensan, esa es la batalla. No, la perdí. Eso es la señal que usted la tiene. ¿Ven? ¿Ven? Eso es su señal. Si ustedes no conocen, a su enemigo, ¿cómo puede uno explicarlo en solo 30 minutos cada noche, en 5 pequeñas reuniones e irse a otro lugar? 5. Uno de estos días, creo que el Señor, mientras el gran avivamiento como que se ha aquietado por toda la nación, yo le he pedido al Señor, si sería su voluntad, que me permitiera una carpa, instalarla, y no tendremos que rentar nada. Y tener un servicio en la mañana de enseñanza con los pastores y demás, quizás desde las 10 hasta las 12 en la tarde, las instrucciones sobre sanidad, y luego esa noche orar por los enfermos, día tras día, por semanas, y luego no tener servicios el miércoles por la noche o el domingo que interfieran o algo. Solo el domingo por la tarde, así no interferiríamos con el resto de los servicios, y de esa manera permitiríamos que vengan todos los que deseen venir. Oraríamos por los enfermos, y si el diablo regresa o dice algo, entonces podemos venir y examinarlo y simplemente ver lo que está sucediendo. ¿Ven ustedes? 6. Yo creo que sería una verdadera bendición para el vecindario, para los pastores y para todos ellos que los conocen. Ellos creen esto, ellos absolutamente lo creen, o ellos no estarían predicando la Biblia. Todo creyente bíblico, un verdadero creyente de la Biblia, acentuará cada una de estas promesas de Dios con un amén, ¿correcto? Si ustedes no pueden creerla toda, ustedes dicen, bueno, yo creo esto, pero no estoy seguro de eso. Ustedes tienen el mismo intérprete que Eva tuvo. Ella procuró, él procuró interpretársela a Eva.
Oh, esto es correcto y eso es correcto y oh, verdaderamente eso es. Pero ciertamente Dios así lo dijo y toda palabra, no hay una sola palabra o una frase de ella que pueda ser aceptada mal. Si ustedes no la aceptan con todo su corazón, cada porcioncita de ella, entonces más les valiera ni siquiera empezar. ¿Ven? Recuerden, fue una pequeña frase de ella que solamente se cambió, la que causó toda enfermedad, todo dolor, toda muerte, todo. Eso lo causó todo. Solo por no creer, una pequeña frase causó todo eso. ¿Creen ustedes que con solo pasar por alto deliberadamente una pequeña frase los regresará cuando la gente no acepta la mitad de ellas algunas veces y luego se llaman a sí mismos cristianos? ¿Ven? ¿Ven? Toda está correcta. Amén. Toda porcioncita de ella solo tiene que ponerse junta. Y solamente hay uno que puede hacerlo. Ese es el Espíritu Santo al interpretarla por su propio cumplimiento de lo que él dijo que él haría. Esa es la única manera que yo sé. Yo voy a hablarles a ustedes en esta noche o enseñarles por unos cuantos minutos sobre el tema de la voz de la señal. ¿Sabían ustedes que Moisés dijo allá, ellos no escucharán mi voz? Ellos dirán, no te ha aparecido Jehová. Entonces Dios le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él dijo, bueno, es un cayado, una vara, solo una vara vieja como el cayado de un pastor. Dijo, échala en la tierra. Él lo hizo y se volvió una serpiente. La levantó otra vez. Era una serpiente o una vara, mejor dicho, otra vez. Entonces él dijo, mete tu mano en tu seno. Y él la sacó y estaba leprosa. Y luego él la metió otra vez, la sacó y estaba sana. Él dijo, ahora, si ellos no creen la voz de la primera señal, ellos creerán la voz de la segunda señal. Párrafo 9. Ahora, ¿se fijaron ustedes cómo Dios hace eso? El Dios inmutable. ¿Alguno de ustedes puede recordar allá en Arkansas hace como unos 15 años, cuando la voz de la primera señal prometió la voz de la segunda señal? Ven, yo dije, cuando eso se cumpla, nadie será capaz, a menos que sea un total incrédulo, porque ella discernirá y sabrá lo que él es. Y puede decirle a él al respecto. Así que él es un. ¿Cuántos recuerdan la profe? Eso siendo profetizado hace muchos años atrás, que estuvieron en la reunión y dije que se cumpliría. El ángel del Señor dijo: Acontecerá que aún tú conocerás los secretos que están en sus corazones. ¿Cuántos saben eso? La congregación dice, amén. Eso se profetizó hace muchos años, ¿ven? Cuando la primera señal estaba operando. Párrafo 10. Ahora, nuestra escena es en la parte de atrás del desierto, de un profeta que huía. Moisés sabía que él había sido levantado para libertar a Israel. Él había aprendido eso de su madre, que él era un niño apropiado. Y Jocabet y su esposo habían orado que Dios enviara un libertador. Y allí él nació en su familia, un niño apropiado. Nosotros sabemos la historia. Y ahora cuando él creció, él tomó el mismísimo método de instrucción para el trabajo con el que nosotros instruiríamos a un hombre hoy. Fue a la escuela, a las mejores escuelas. Si un hombre pensara que tenía un llamamiento en su vida, ¿qué sucedería?
ellos lo enviarían a Bob Jones, escuela bíblica, o alguna parte o algunas de las grandes escuelas, y le darían el tipo más alto de educación que él pudiera obtener. Y esa es la peor cosa que ellos pudieran hacer. Esa es la peor cosa que se pudiera hacer. Cuando un hombre dice, yo tengo un PhD, LLD, títulos de doctorado, eso solamente lo aleja mucho más de Dios, para mi ver. ¿Ven? Dios no está en todas esas cosas allá. Dios es simple, humilde. Dios, ustedes saben, ustedes caminan. Ellos intentan dividir un átomo e intentan explicar cómo hacerlo. Y luego ellos caminan sobre una hoja de grama de la cual ellos no saben nada al respecto. Eso es correcto. Usted mismo se aparta de Dios con esas cosas. No que yo estoy respaldando la ignorancia. Miren, no piensen eso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, recordando que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje en este día, titulada La Voz de la Señal, servicio realizado en Tulare, en California, Estados Unidos, del día 14 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 11 dice, pero yo les estoy procurando decir a ustedes que a Dios no se le conoce por educación. A Dios se le conoce por fe. Por fe, ustedes conocen a Dios y solo por eso, únicamente por fe. Ustedes únicamente tienen que tener algo sobre lo cual basar la fe, porque no es sin un fundamento. Ese es su palabra. Y Moisés fue a la escuela y ellos lo educaron una y otra vez, porque sin duda ellos pensaron que él sería un poderoso hombre militar. Y lo cual la historia nos dice que sí era un poderoso hombre militar. Y era capaz de apoderarse de los ejércitos de Egipto. Y llegar a ser el faraón de Egipto y poner al pueblo en libertad y enviarlos de regreso a su tierra natal. O permitir que ellos conquistaran a Egipto. Ahora, esa era realmente la manera que ellos pensaron que sucedería. Y así que ellos lo instruyeron y él podía aún enseñarles a los eruditos algo de sabiduría. Él era verdaderamente inteligente y educado. Pero esa no era la manera de Dios para hacerlo. Y cuando él se dio cuenta que eso falló, él se amargó. Párrafo 12. Y eso es lo que las iglesias hacen hoy. Cuando ellas se dan cuenta que su programa educacional... Ustedes no lo pueden educar a Dios, un hombre a Dios. Ustedes no lo pueden denominar a Dios. Dios tiene una manera para que Él venga y esa es la única manera que Dios lo va a reconocer a Él. Y esa es bajo la sangre. Y usted no lo puede hacer al decir todos seremos metodistas. Todos seremos bautistas. Todos seremos asambleas. Todos seremos iglesia de Dios. Todos seremos unitarios. Todos seremos esto. Eso no satisfará a Dios, porque su programa es que tenemos que nacer otra vez y venir bajo la sangre. Y así que nuestros programas solamente son hechos por hombre y ellos han empezado como una falla y siempre serán una falla hasta que regresemos a la manera que Dios lo hace. Esa es la única manera que Dios reconoce, es bajo la sangre. Ahí es en donde Él pasa de nosotros. Párrafo 13. Muchos de ustedes estaban allí la otra noche, o el domingo en la tarde, creo yo, allá cuando prediqué sobre la señal. Mantengan la señal delante de ustedes. ¿Cuántos estaban allá? Permítame ver sus manos. Bueno, yo pensé que había un grupo de aquí, allá. Y la señal es la única cosa que Dios reconoce. Y la señal debe estar allí aun cuando el pacto es anulado. Solo la señal. Y la señal es el Espíritu Santo. Ahora, encontramos que Moisés, después de hacer esto, él se amargó. Así que él huyó. Dejó Egipto y se fue al desierto. Y allí encontramos que él se casó con una muchacha etíope. Tuvo un hijo llamado Gersón.
Y un día, mientras él estaba caminando a lo largo de un viejo sendero conocido, allá en la parte de atrás del desierto, pastoreando ovejas, él fue atraído por una escena que era fuera de lo común. Y Dios es tan fuera de lo común. Él hace cosas de una manera tan fuera de lo común, tan contraria a la ciencia, tan contraria a la educación, tan contrario a algunas veces a la teología del hombre, exactamente contrario a eso. Dios hace eso simplemente para demostrar que Él es Dios. Y para hacer eso, Él tiene que tomar a alguien que no sabe nada de estas cosas para que así Él pueda obrar por medio de esa persona. Párrafo 15. Cuando Jesús vino, ¿por qué no lo tomó él a Caifás, el sacerdote que estaba instruido y listo para el trabajo? Él fue allá y tomó hombres que ni siquiera podían firmar sus nombres, del vulgo y sin letras. La Biblia dice que ellos eran. ¿Por qué Dios toma de la nada para hacer algo de ello? Venga, ven. Y cuando ustedes lleguen a un lugar en el que sienten que no son nada, entonces ustedes están casi listos para venir a Dios. Cuando ustedes lleguen a un lugar que no saben nada, pero ustedes quieren saber algo, entonces Él mismo se revelará a ustedes. Ahora, fíjense que cuando esta cosa fuera de lo común aconteció, que nunca había acontecido en el mundo, de lo que sabemos, fue exactamente en el tiempo del Éxodo. El Éxodo estaba a la mano y cuando Éxodo significa ser sacado fuera, sacado. Y ahora nos damos cuenta que generalmente, precisamente en esas uniones de encrucijadas de un éxodo, lo que es fuera de lo común empieza a suceder. Yo creo que nosotros estamos allí otra vez. Yo creo que estamos allí en el éxodo de la novia para ir a encontrar al novio. Yo creo que el éxodo está a la mano, amén. Párrafo 17. Y este éxodo de ser sacado de Egipto para regresar a su tierra natal, a donde se les había prometido llegar, estaba exactamente a la mano. Y Dios tuvo que reeducar a su hombre. Recuerden, Moisés fue educado por 40 años adquiriendo todos sus grados de doctor y todo, y le tomó a Dios exactamente otros 40 años para sacar de él lo que la educación había puesto en él. 40 años en el desierto es lo que le tomó para sacarle lo que se le había metido. Entonces, y cuando toda esta gran cosa fue sacada de él, Dios le apareció a él en la forma de una zarza ardiendo. Ahora les mostraré a ustedes que sí fue sacada de él. Ahora, si no, miren, Moisés siendo un científico. Él hubiera ido a tomar algunas de esas hojas de ese árbol y se las hubiera llevado al laboratorio y que las examinaran para ver con qué clase de químicos fueron rociados para que ese árbol pudiera estar ardiendo y no se quemara. Ven, porque ahora los egipcios eran inteligentes, los egipcios eran inteligentes, gente científica, más sabia en ciencia que nosotros lo somos hoy. Se ha probado eso. Ellos podían embalsamar un cuerpo que todavía hoy se mira natural. Nosotros no podemos hacer eso. Construyeron una pirámide. Nosotros no pudiéramos hacer eso. Ven, las cosas que ellos tenían estaban mucho más allá que nuestra ciencia hoy. Y así que Moisés fue instruido en toda la sabiduría. Así que eso lo hizo a él un científico. Así que ven ustedes, cuando él entró a la presencia de esta zarza, él sabía que la zarza tenía de lo que él carecía. Si solo pudiéramos hacer eso hoy, si solo pudiéramos saber que el fenómeno de Dios tiene de lo que nosotros carecemos en nuestras denominaciones, de lo que nuestro sistema educacional carece, Dios lo tiene en el fenómeno de la presencia de Cristo. Eso es lo que necesitamos. Párrafo 19. Ahora, nos damos cuenta que este éxodo estaba a la mano. Dios se encontró con Moisés y le dijo lo que iba a acontecer y le dio dos señales. Y cada señal tenía una voz de una señal. Cada señal de Dios es seguida de una voz. Cada vez que Dios da una verdadera señal, hay una voz que le sigue. Cuando ustedes vean venir una clase de fenómeno y lo observan moverse y no cambia en algo, entonces eso nunca vino de Dios. Bien,
Dios no muestra señales solo para mostrar que Él es Dios. Hay una voz que sigue a esa señal. Ahora, con la ayuda de Dios encontraremos eso en la escritura en esta noche y veremos si eso es la verdad. Ven, aquí la zarza ardiendo era una señal para Moisés. Eso era una señal y fue dada a... Y él oyó la voz desde la zarza. Párrafo 20. Ahora, fíjense, Dios nunca cambia su programa. Él nunca tiene que retractarse de sus palabras. Su primera decisión es perfecta. Yo puedo hacer una decisión y decir, bueno, yo estaba equivocado, ven, yo soy un hombre. Ustedes pueden hacer una y tienen que retractarse de ella. La ciencia lo hace y se retracta de ella. ¿Sabían ustedes eso? Ellos pueden probarlo científicamente que está correcto y después de un tiempo ellos prueban científicamente que está equivocado, pero no admitirán las suyas. Ellos no admitirán las suyas. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La Voz de la Señal, servicio realizado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 14 de febrero del año 1964. A continuación, hermana Reina, los párrafos 21 al 30. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, La Voz de la Señal. Párrafo 21. Ahora, un científico francés hace como 600 años o algo así, rodando una pelota a cierta velocidad alrededor de un globo, siendo la Tierra, o hace 200 años, creo que era, o 300 o algo así. De todas maneras, él probó científicamente que al elevar la velocidad de esta pelota, que si alguien fuera a la velocidad terrífica de 30 millas por hora, 48.30 kilómetros, cualquier cosa viajando sobre la Tierra a la velocidad de 30 millas por hora, 48.30 kilómetros, la gravitación perdería su atracción y sería desprendido de la Tierra. ¿Creen ustedes que la ciencia regresa y reconoce eso? No. Ellos continúan y continúan y continúan, ¿ven? Pero los ministros siempre están procurando regresarse a lo que alguien más dijo muy allá en el pasado, en lugar de lo que Dios dijo que hicieran. Estamos subiendo el árbol de fe. ¿Ven? 22. Y Dios nunca cambia su programa. Ustedes pueden descansar solemnemente en lo que Dios dice la primera vez. Él siempre tiene que quedarse con eso. Él no puede cambiarle. Y nunca lo hizo, en ninguna ocasión. Porque si Él lo hace, entonces Él es finito como nosotros somos. Él hace errores. Él tiene que disculparse y retractarse, pero Él es la fuente de toda sabiduría, amén. La fuente de todo poder, amén. Infinito, omnipresente, omnisciente, omnipotente, ¿ven? Él es solamente, Él es Dios. Si Él no es todas estas cosas, entonces Él no es Dios. Pero él tiene que ser eso para ser Dios. Ahora, Dios nunca usó algún programa hecho por el hombre para honrarlo a él, ¿sí? A menos que solo sea para ponerlo en desgracia. Dios siempre usa un solo individuo, solo uno, nunca una organización, nunca una denominación. Él usa una sola persona. Porque nosotros todos somos diferentes el uno del otro. Nunca hubo dos profetas mayores en la tierra al mismo tiempo. Nunca. ¿Ven? Él no lo hace porque él solo le habla a ese uno. Cuando ese uno se va, él levanta a otro para hablar en ese tiempo. Recuerden, ese siempre ha sido su programa. 24. Ahora. Nos damos cuenta aquí que la zarza ardiendo era una señal.
fue dada para atraer la atención de Moisés. Ahora, esa es la razón que Dios da una señal. Es para atraer la atención de la gente. Para eso es lo que es la señal. Es para atraer la atención. Y continuamos por toda la escritura aquí mientras lo enseñamos ahora por unos cuantos minutos y nos daremos cuenta si eso no es así, que Él da estas señales para atraer la atención. Y luego cuando Él toma la atención de la gente, entonces la voz de la señal empieza a hablar. Jesús sanó a los enfermos para atraer la atención, ¿ven? Entonces es cuando Él empezó a predicar, ¿ven? Ellos siempre, eso atrae la atención. 25. La zarza ardiendo le fue dada a Moisés para atraer la atención del profeta que huía. Y él se descaminó para ver lo que era eso. Entonces la señal dio una voz. La señal por sí misma dio una voz. Ahora, estas voces y señales son para alertar al pueblo que la palabra de Dios está casi lista para ser vindicada. Amén. Siempre una señal es para atraer la atención de la gente. Ahora, muchos de ustedes, lectores de la Biblia, están pensando ahorita de diferentes pasajes en la Biblia. Y vamos a llegar a algunos de ellos, que cuando una señal es dada, eso atrae la atención de la gente, porque Dios está preparándose para hablar. Amén. Él quiere una audiencia, alguien que va a escuchar lo que Él va a decir. ¿Ven? Ahora, siempre hace eso. Amén. Su palabra los alerta de la señal es una alerta para atraer la atención de la gente que la palabra está preparándose para hablar. 26. Ahora fíjense, Él va a hablar por su palabra prometida. Algo que Él dijo que Él va a hacer. Fíjense, yo he oído y yo recuerdo mi promesa. Yo oí sus clamores en Egipto. Yo recuerdo lo que yo prometí a Abraham. Amén. ¿Ven lo que Él va a hacer? Él atrajo su atención. Ahora, Él tiene su palabra. Él se la va a dar al profeta Moisés, porque eso era, es y siempre será su manera de hablar. Esa es la manera que Él lo hace al principio. Esa es la manera que Él lo hace ahora. Él siempre lo hace de la misma manera. ¿Ven? La palabra viene al profeta y Moisés era el profeta, y ahora él tiene que profetizar que él va a sacar a Israel. Él no dijo cómo lo iba a hacer, pero él iba a sacarlos de Egipto. Y entonces, él había oído sus clamores, y sus gemidos, y sus oraciones. Ellos solamente estaban esperando que Dios los estaba esperando a ellos. Él tenía a su profeta allá en el desierto, pero él solamente estaba esperando que el pueblo lo llamara a él para entrar en acción. Yo creo que él hace la misma cosa hoy. Está esperando que su iglesia lo llame a la escena para que él pueda actuar. La promesa de hoy está lista, pero él tiene que tener al pueblo orando y gimiendo como aquellos lo estaban allá. Entonces vendrá a la escena, ¿ven? Amén. 27. Moisés estaba en el desierto, esperando ahí por 40 años. El pueblo rechazó la señal. La cosa que él hizo allá de matar al egipcio, esa no era la manera de Dios. Así que él lo llevó a él al desierto y lo reeducó para el fenómeno. Y ahora él está listo. Y Dios dijo, yo oí sus gemidos. Yo he visto sus gemidos, sus capataces azotándolos. Y yo recuerdo mi promesa. Amén. ¿Ven?
Él está listo para hablar ahora. Él tiene todo en orden. Ahora, Él mostró el fenómeno que atrajo la atención del profeta. Amén. Cuando el profeta llegó allá, Él mostró el fenómeno, porque Él era la voz de Dios. ¿Cómo pudiera un hombre levantar polvo y arrojarlo y decir, así dice el Señor, ni una pulga en el país, ni en un par de horas después de eso, todo estar cubierto completamente de pulgas? Ni una mosca en ninguna parte, en lo absoluto. Y Él dijo, que haya moscas. Y cuando menos pensó, una mosca grande empezó a volar alrededor y ellas estaban cubriendo a la gente por donde quiera. ¿Quién? ¿Qué hombre pudiera hacer eso? Era Dios usando a ese profeta, haciendo su palabra una señal para dar un llamado. Vamos a salir de Egipto. Amén. Allí, 28. Pongan mucha atención ahora. Él va a hablar. Así que él tenía que atraer la atención por una señal. Y la voz de la señal es lo que él va a decir. Su palabra. Su palabra prometida va a ser vindicada ahora. ¿Ven? Yo hice una promesa que lo sacaría con mano fuerte. Que yo mostraría mi poder en ese país y todo lo que él iba a hacer. Ahora, él hizo la promesa a Abraham. Él está allí listo para cumplirla. Así que él da una señal, una columna de fuego que se posa allá en una zarza ardiendo. Y él le dice a Moisés, mira, tú vas a ser mi portavoz. Ve allá. Y yo seré contigo. Y cuando él llegó allá, entonces la palabra prometida que él había prometido fue vindicada. Amén. Esa fue la voz de la señal. ¿Lo captan ahora? Fíjense, yo he oído sus gemidos. Yo recuerdo mi promesa. 29. Dios nunca cambia. Él siempre lo hace de la misma manera. La venida de un profeta es una señal que Dios está listo para hablar. Ahora, escudriñen las escrituras. ¿Ven? La Biblia dice, Dios dijo, Él mismo, que Él no hacía nada hasta revelárselo a sus profetas. ¿Correcto? Él lo hace por medio de ellos, porque viene a Él. Esos son sus siervos. Ustedes saben muy bien. La venida de un profeta es una señal que cada vez es pasada por alto por la gente. Ellos la pasan por alto. Ellos nunca la captan por alguna razón, a menos que sean aquellos quienes tienen sus ojos abiertos para verla. Aquellos quienes son elegidos para verla, la ven. Pero la venida de un profeta era una señal que Dios está listo para hablar. Porque si Dios no va a hablar, el profeta no estaría en la tierra. Ahora recuerden eso. Él no estaría en la tierra a menos que Dios estuviera listo para hablar. Amén. Y esa es de la manera que Él habla. Es por medio de esos canales. El Dios inmutable nunca lo hizo de ninguna otra manera. Amén. Fíjense, 30. Esta es siempre la manera de Dios para dar a conocer su voz a su pueblo. Él envía a su profeta y da una señal. Y luego toma su voz que ha sido hablada antes de su palabra y la vindica por medio de este hombre. Y ellos saben que es su voz. Porque es la palabra prometida para el día. Amén. Oh, si el pueblo solo pudiera ver eso. Si ellos pudieran únicamente detenerse por un momento y comprender que, ¿ven ustedes? No hay manera de hacerlos que lo crean. No hay una manera que un hombre, Dios mismo no puede hacerlo. Hacer al pueblo que lo crea. Ellos tienen que creerlo. Y si no hay nada allí con qué creer,
¿cómo pueden creer? ¿Ven? No importa lo que uno haga. La Biblia dice, aunque él había hecho tantos milagros, sin embargo, ellos no podían creer, porque Isaías lo vio anticipadamente y dijo, tienen oídos y no pueden oír, ojos y no pueden ver. Y entonces, él era perfectamente el Mesías. Hizo exactamente lo que el Mesías dijo. Y ellos decían, este hombre solamente destroza iglesias. Y él, no sabemos de dónde viene él. ¿Ven ustedes? ¿No es extraño que ellos hicieran eso? Pero la Biblia dice que ellos harían eso. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje La Voz de la Señal. Servicio realizado en Tulare, California, Estados Unidos, del día 14 de febrero del año 1964. Párrafos 31 dice, para continuar con la lectura, y la Biblia también dice que en este día ellos harían la misma cosa. Impetuosos, arrogantes, amadores de los deleites más que de Dios, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de aquellos que hacen bien, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la palabra vindicada, el poder allí, el bautismo del Espíritu Santo y demás. A estos evita. Porque estos son los que organizan sociedades de mujeres y van de casa en casa y guían a mujercillas cargadas con diversas concupiscencias. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ven, ahora, eso está profetizado. Y eso tiene que cumplirse porque es así, dice el Señor. Fíjense, pero su insensatez será manifiesta, como Janes y Jambres en los últimos días. Párrafo 32. Ahora, siempre dando a conocer su voz a su pueblo, por su señal profeta. Ahora, yo estoy hablando acerca de Moisés. Allí es en donde yo me estoy basando. Y luego ver en dónde estamos nosotros. La palabra de Dios es manifestada por la voz de la señal. Ahora, la señal que está prometida para el día se hace delante del pueblo, y luego la escritura escrita sale, y es la voz de esa señal. Si no da una voz escritural, entonces apártense de ella. Ven, no es Dios. Porque Dios no puede prometer esto para hoy, y decir, bueno, esto es, ven. Dios no puede hacer eso. Dios no puede prometer algo para un día y decir, no es. Yo no haría eso. Eso fue para otro día. Lo que Él promete, Él debe quedarse con ello. Y la verdadera señal escritural es la voz escritural. La señal de Moisés que Él vio era Dios en la luz cósmica. Y luego cuando Él hizo eso, ¿y sabían alguien que la antigua señal hebrea, aún antes que la Biblia fuera escrita, era una luz cósmica en forma de triángulo, mejor dicho, en forma oval? Oval. Exactamente, correcto. El logos. Ahora, el doctor Lamsa tiene esa en su Biblia, en la cubierta de ella. Párrafo 33. Ahora, nos fijamos que Moisés fue atraído por esta señal. Y esta señal le habló a Moisés con una voz escritural. Ven, la señal lo atrajo a él. Y entonces él dijo, yo recuerdo mi promesa y yo he descendido para liberarlos. Y yo voy a usarte como portavoz. Tú ve allá. Moisés dio sus excusas, pero Dios lo envió a él de todas maneras. Ahora, él, esa es su manera de interpretar su palabra. Un profeta en la escritura debe ser primero un vidente que es vindicado. No debe ser solo cualquier hombre que pase por ahí y diga, yo tengo, así dice el Señor. Y el siguiente diga, yo digo, así dice el Señor. Los profetas no son de los que se los imponen las manos y los hacen profetas. Los profetas son predestinados para la hora. La Biblia dice, ¿cuándo vendrán ellos y lo que ellos serán? Los profetas son enviados de Dios, son oficios de Dios que han sido nacidos. Párrafo 34.
Dios le dijo a Jeremías, antes que aún fueras concebido en el vientre de tu madre, yo te ordené un profeta para las naciones. Ven, ellos son, eso debe estar perfectamente en el hombre. No es él, es un don que viene de él. Moisés nació un profeta. Jeremías nació un profeta. Isaías nació un profeta. Juan el Bautista nació un profeta. Dios había hablado de ellos. Y lo que ellos dicen debe ser verdad. Y la manera que el pueblo sabe si ellos son verdaderos o no es que lo que él dice debe ser correcto. Porque de lo que él está profetizando son sus credenciales de su llamamiento de Dios. Cuando Dios me indica que lo que él dice es la verdad. Ahora, esa es la razón por la cual estoy procurando decir estas cosas en esta noche, para que ustedes lo entiendan. Ven, ahora sí, párrafo 35. La Biblia dice aquí, si hay entre vosotros uno que es espiritual o profeta, yo, el Señor, me daré a conocer a él en visiones. Le hablaré a él por medio de sueños. Entonces él dijo, si este profeta dice algo y no sucede, entonces no le crean. Ahora, eso no es más que sentido común. Pero si lo que él dice sucede, entonces óiganlo. Entonces ustedes deben temerle porque él está con él. 36. Ahora, nos damos cuenta que lo que Moisés dijo aconteció. Ven, eso lo hizo a él un vidente vindicado. Esas eran sus credenciales porque lo que él dijo sucedió. Él dijo, mañana como a esta hora habrá pulgas por todo el suelo. Y hubo. Mañana a esta hora habrá tal y tal cosa. Y hubo. Debe pegar exactamente en el centro, no solo a medias. Muchos hombres hoy, si ustedes toleran esto solo por un momento y yo no soy juez o solo dando una opinión personal, muchos hombres se han levantado. Hombres buenos, llenos del Espíritu. Y ellos intentan, salen. Quizás el Señor les dio un don de profecía. Ahora, hay una diferencia de millones de millas entre un don de profecía y un profeta. Ven, un don de profecía debe ser juzgado por tres antes que aún pueda ser presentado a la iglesia. Sabemos que es lo mismo como el hablar en lenguas. Debe pasar delante de tres jueces antes de que aún pueda ser dado a la iglesia. 37. Ahora, nos damos cuenta que estos hombres salen algunas veces y luego la gente empieza a poner presión en ellos. Oh, hermano, ¿qué dirás tú? Ven, él se guía por sensación, ven, de la manera que él se siente. Bueno, el Señor hará eso, así dice el Señor. Eso es una mentira, ven, usted no puede decir así dice el Señor, hasta que Dios en su propio lenguaje le ha hablado a usted y le ha dicho eso, entonces no es usted diciéndolo, no es su sensación. La Biblia dice que si un profeta hiciera eso, iría presuntuosamente, eso es presumiendo, y presumir es aventurar sin autoridad. Él se guía por su propia cuenta. Pero cuando ustedes ven al hombre hablando lo que va a suceder en el nombre del Señor y sucede día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, entonces ustedes saben que eso vino de Dios. Ven, esas son las credenciales de Dios para el hombre, que Él es el intérprete de la palabra escrita para ese día, porque Dios envió al hombre para hacerlo. Párrafo 38. Si las iglesias solo tuvieran enseñanzas sólidas sobre estas cosas, ven, ellos lo entenderían. Pero la cosa es que recibimos un folletito y corremos como desenfrenados con él. Eso es solo tomar esa sola cosa y hacer algo de ello. De ahí es de donde cada denominación se originó. Si Martín Lutero hubiera entrado en santificación, hubiera estado bien. Si los metodistas wesleyanos hubieran entrado en el bautismo del Espíritu Santo y la restauración de los dones, hubiera sido toda una gran iglesia del Señor todo el tiempo. Pero ellos toman esa cosita y prueban que está correcta, y allí están. Pero ellos tenían que hacerlo. La Biblia dice que de esa manera ellos lo harían. Ven, y tiene que ser de esa manera hoy.
Yo espero que mi audiencia entiendan ustedes lo que yo quiero decir. Levanten su mano para ven, la congregación dice amén. Y entiendan, ustedes deben entender, amigo, esta es su vida. Ve, esta es su vida. Sí, sus credenciales son de Dios. Y vindicado a esta persona ser un vidente. Ahora, la palabra profeta en inglés significa un predicador. Ven, cualquiera, todo predicador es un profeta porque él está predicando algo, perdón, prediciendo algo. Predicar la palabra bajo inspiración se le llama un profeta. Pero en el Antiguo Testamento ellos eran más que eso. Ellos eran videntes. Ven, ellos eran hombres quienes decían cosas que iban a suceder y sucedían. Eso le daba a él el derecho de ser el intérprete de la palabra para ese día, porque Dios tomaba la palabra de ese día y la interpretaba él mismo por medio de ese hombre. Y por eso es que él vino a la tierra. Él siempre es una señal cuando un profeta viene a la tierra. Solo fíjense mientras pasamos por ello y vean si no es así. Él siempre envía a su profeta. Cuando ustedes ven a un profeta levantarse en la escena, el hermano Branham truena sus dedos. ¡Cuidado! Estamos esperando que venga uno ahora, ustedes saben. Y entonces cuando ustedes lo ven, solo recuerden que algo está preparándose para suceder. Esas son sus credenciales. Entonces Dios interpreta su palabra por él y por medio de él. Números 12:6 dice eso. Párrafo 40 por último. Y recuerden, la Biblia entera fue escrita por los profetas. Porque la palabra del Señor vino a ellos después que fueron vindicados. Los profetas como el libro de Jasser, el libro del justo, libro de poesía, heroica historia, mencionado en dos lugares en el Antiguo Testamento, Jos 13, 10, 13 y segunda 1, 18. Y algunos de ellos se fueron desechados. Y muchos profetas que nunca prosiguieron. Pero Dios tiene una manera de proveer su palabra. Cuando es verdad, Dios tiene que juzgar al mundo por algo. La gente católica aquí, ellos dicen, Él lo va a juzgar al mundo por la iglesia. Si eso es correcto, entonces, ¿cuál iglesia? Si ustedes dicen la iglesia católica, ¿cuál? ¿La romana? ¿La griega? ¿O cuál? Ven, todas ellas están hechas pedazos. Él lo va a juzgar por la iglesia bautista. Entonces, ¿qué de la iglesia metodista? Ven, ven. Él no puede hacer eso. Hay mucha confusión. La gente no sabría en dónde estaría. Pero él dijo en la Biblia, si ustedes quieren saber por cuál medio él va a juzgar a la gente, él va a juzgar al mundo por Jesucristo. Y él es la palabra. La Biblia es entonces por lo que él juzgará, por la palabra vindicada. Esa es la manera de Dios para juzgar. Es la Biblia. Así que no importa lo que cualquier credo o denominación diga, ustedes quédense allí en esa Biblia, porque ella es Cristo. San Juan, el primer capítulo nos dice eso. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Una vez más recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La Voz de la Señal, servicio realizado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 14 de febrero del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje La Voz de la Señal, párrafo 41. Fíjense ahora, la Biblia fue escrita por los profetas. Vemos que ella dice que hombres de antaño, movidos por el Espíritu Santo, escribieron la Biblia. En Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este último día por medio de su Hijo Jesucristo. El hermano Branham termina citando así esta escritura, ¿ven? Porque él era la manifestación de toda la palabra del profeta y él era la plenitud de la palabra. La palabra estaba en él, toda la palabra. Él era Emmanuel, Dios manifestado en carne. Dios descendió en la forma del Espíritu Santo, dos alas como de una paloma asentándose sobre él, diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia de habitar en él.
Ahora, la versión King James, ahí dice, en quien yo tengo complacencia habitar. ¿Qué diferencia hay en eso? ¿En quien yo tengo complacencia habitar o en quien yo tengo complacencia de habitar en él? ¿Ven? En quien yo tengo complacencia habitar. Ahí estaba Dios, en el hombre. El cielo y la tierra se unieron. Dios y el hombre se unieron. La hora más grandiosa hasta ese tiempo que hubo en la tierra o que había habido. 42, fíjense. La señal de la columna de fuego y luego la voz de la señal habló. ¿Ven? La señal de la columna de la voz estaba allí lista para hablar. La señal solo mostró que la voz estaba lista para hablar. ¿Captan la idea? La congregación dice amén. La señal muestra que la voz de Dios está lista para hablar. Y cuando Dios muestra una señal como Él lo está haciendo en los últimos días, ustedes miren alrededor. Miren, miren la inmoralidad de la gente hoy. Eso es la señal de Dios. Cuando ustedes ven a la gente poniéndose de esa manera, miren a lo que ellos van. Él dijo que ellos se pondrían peor y peor. Ellos lo están haciendo, ¿ven? Esa señal inmoral. Muy bien. 43. Hay toda clase de señales. Señales arriba en los cielos. Señales espantosas. Platillos voladores. El Pentágono los mira. No sabe lo que son. Toda clase de señales. El mar embraveciéndose. Las olas. Tiempos perplejos. Peligro entre las naciones. Todas estas cosas, terremotos en diferentes lugares, hombres corriendo de aquí para allá, el conocimiento aumentando, todas estas otras cosas que él dijo, grandes disturbios. ¿Cómo Cristo sería puesto fuera de su iglesia en los últimos días, en la edad de la Odisea? Lo tenemos, ¿ven? Todas estas cosas son señales de Dios hablando. Y entonces, ¿cómo se da a saber esto? Dios envía a alguien en la escena, algo en la escena para vindicar eso y para tomar la escritura que se habló para el día y para manifestarla. Entonces, esas son las credenciales de ello. Eso, ¿ven? Eso es la señal. 44. La columna de fuego. Tan pronto como la señal apareció allí, esa era la señal de que la voz estaba lista para hablar. Y nosotros vemos la señal del fin. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. La señal del fin. ¿Cuántos creen eso? Digan amén. Amén. Entonces la voz está lista para hablar. La voz está lista para hablar porque vemos la señal. La columna de fuego estaba allí para decir que la voz estaba lista para hablar. También debe ser una señal escritural. Debe ser una vindicación escritural de la palabra que es prometida para ese día. ¿Cuán perfecto es el orden de Dios en cada tiempo? 45. Ahora escuchen. Regresemos solo un momento aquí, un pequeño pensamiento. En el Antiguo Testamento, antes que la Biblia fuera escrita, solo tenían los pergaminos y demás. No había sido reunida, como el libro de los escritos de Isaías, el libro de los escritos de tal y tal de los profetas. Ahora, si un hombre salía con algo que él había soñado, un sueño, o que él era un profeta, la primera cosa, ellos lo llevaban al templo, a Urim y Tumim. Los ministros aquí y muchos de ustedes hermanos por allá saben lo que era el Urim y Tumim. Era el pectoral de Aarón. Ellos lo tenían colgado en un poste en el templo. Y ahora fíjense, cuando ese hombre empezaba a hablar y si todo lo que él decía
si no era verdad, esa luz permanecía quieta. No era nada. Pero si lo que él decía, si era verdad, entonces una conglomeración de luces, como un arco iris, empezaba a destellar. Y eso era llamado el Urín y Tumín. Los hermanos saben eso. Los hermanos dicen, amén, seguro, seguro. Eso era el Urín y Tumín. 46. ¿Qué era eso? La señal. No importaba cómo sonaba. La señal debía ser dada con la voz. Amén. ¿Ven? La señal viene y luego la voz. Debe ser eso. O la voz no es reconocida. Correcto. No importa lo que la voz decía, cuán real sonaba. Si ese Urín y Tumín no lo declaraba, entonces no estaba correcta. Y cualquier clase de señal que se muestra hoy, yo sé que Dios puede hacer cosas que no están escritas en la Biblia, pero para mí estamos viviendo en la hora que deberíamos ser muy cuidadosos. El Urín y Tumín hoy es la Biblia de Dios. Ella muestra lo que debe suceder hoy. Amén. 47. Cuando ellos piensan, nosotros tenemos que edificar una organización más grande. Tenemos que entrar en el concilio ecuménico. Eso es una señal de unidad. Para mí, eso es una señal del anticristo. Eso es exactamente lo que la Biblia habló. Seguro, no es una señal escritural. Permite solamente al creyente, por otro lado, saber en qué dirección se está dirigiendo. El Urín y Tumín es la palabra de Dios. Y lo que él dijo que sucedería en los últimos días, eso es exactamente lo que tiene que destellar, o es una señal errada. Un hombre dice, bueno, yo tengo un PhD, LLD, títulos de doctorado. Se me hizo esto y lo otro. Yo soy el doctor tal y tal. Eso no es una señal bíblica. Yo sé al respecto. Bueno, yo soy el director de tal y tal. Yo soy un hombre de distrito. Yo soy el obispo. Yo soy. A mí no me interesa lo que usted sea. Solamente hay una señal que buscamos. Y esa es la palabra vindicada de Dios. Cuando es así dice el Señor. Esa es la voz de la señal. La palabra de Dios primero. Cuando el Urín y Tumín hablaba, ellos decían, eso es correcto. Cuando esas luces destellaban, la señal estaba allí. La voz era verdadera. Fíjense cómo la gente ha hecho eso hoy sin efecto por sus tradiciones. 48. Jesucristo dijo en su última comisión a su iglesia, en Marcos 16, después de su resurrección, él dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Si eso no destella en el Urín y Tumín de su vida, hay algo mal. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y hombres inteligentes con gran educación de lo más elevado niegan eso. ¿Cómo puede destellar en el Urín y Tumín de Dios cuando él dijo, estas señales seguirán a los que creen? La palabra de Dios en su totalidad es la verdad. Amén. 49. Así que el Urín y Tumín tiene que destellar con la señal. Si la señal continúa, a mí no me interesa lo que él esté haciendo. Si no está de acuerdo, no lo está haciendo de acuerdo a esa palabra. Entonces hay algo mal. No me interesa lo que él haga. Hay algo mal. Tiene que venir a la verdad. ¿No nos dijo Jesús en Mateo 24:24, los dos espíritus serían tan semejantes en los últimos días
que engañarían aún al elegido si fuere posible. 50. Ahora presten mucha atención. Pónganse su armadura de Dios. Escuchen solo por un momento. Fíjense, tenemos que venir exactamente a la manera que Él dijo que se hiciera. Exactamente de la manera que Dios dijo que se hiciera. De esa manera tenemos que hacerlo. Lo que Jesús dijo que iba a suceder, eso es lo que va a suceder. Amén. Si Él dijo estas señales, ellos dicen, eso fue solo para los apóstoles. Por todo el mundo, a toda criatura. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. ¿En dónde dice Él, solo para los apóstoles? Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán en todo el mundo y a toda criatura. Un hombre que dice es solo para aquel tiempo. Él está procurando evitar eso. Eso no es un profeta. Es un profeta de una denominación, pero no un profeta enviado de Dios. Él pudiera estar reflejando alguna denominación o alguna teoría, alguna escuela, algunos principios, pero yo estoy hablando acerca de Dios y de su palabra, del Urín y Tumín escritural, de la señal escritural, de la voz escritural detrás de la señal. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Voz de la Señal, servicio realizado en Tulare, California, Estados Unidos, del día 14 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 51 dice, Jonás, el profeta, fue una señal. Su señal fue cuando él escupió. La ballena lo escupió en la orilla. Eso fue una señal. Esa gente era pagana, pescaban para el sustento. Y ellos vieron venir al dios ballena, ese dios del mar, y tomar al profeta y escupirlo en la orilla para dar el mensaje. Y él se fue caminando por toda la orilla. Allí estaba la señal. Ahora la voz era, arrepentíos o pereceréis. Antes que Dios tocara esa nación para despedazarla y hundirla en el mar, Él envió un profeta con su palabra. Él dio una señal sobrenatural. Recuerden, esa señal aún perdura hasta este día. Jesús se refirió a ella. Él dijo, como el profeta Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así debe estar el Hijo del Hombre. Una generación mala y adúltera busca señales. Y ellos la tendrán, la señal de la resurrección. Si alguna vez hemos estado en una generación mala y adúltera, es ahora, pues Jesús dijo que sería. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y estamos en una generación mala y adúltera, y ellos van a recibir la señal del Cristo resucitado, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús así lo dijo. Correcto. Párrafo 53. Jonás salió. Él era un profeta. El Señor lo envió. Él trató de evitarlo, al igual que Moisés. Usted no puede evitar el asunto. Muchos hombres querrán darle palmaditas en la espalda y decir, entre en nuestro grupo. Entre en nuestro grupo. No hay grupo. Dios es el único bajo de quien usted está. Ven, entre en el nuestro. Él lo evitó y se fue. Se dirigió a Tarsis. Dios lo metió en una ballena y lo envió de regreso. Y él entró allí. Y eso era la señal. Y la voz de la señal era, arrepentíos o pereceréis. Ellos siguieron la voz porque ellos creyeron la señal. Y ellos no perecieron. Y esa era la única manera que fue porque ellos creyeron la señal y escucharon la voz. Esa es la única manera que los miembros de las iglesias de este día escaparán de entrar en el juicio.
es cuando ellos crean la señal y oigan la voz de Dios. La voz era: arrepentíos o pereceréis. 54. Noé, el profeta, antes que Dios destruyera el mundo antidiluviano, Noé era el profeta. El profeta era una señal. ¿De qué? De que el juicio estaba a la mano. Noé les edificó su señal a ellos, un arca que él estaba presentando, predicando el Evangelio. La voz de Dios habló y el mundo fue destruido. Juan, un profeta, después de 400 años sin un profeta, el tiempo más largo en el cual Israel había estado sin un profeta. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Por qué les permitió el pasar por 400 años? Él quería que el profeta fuera tan sobresaliente para el pueblo, que ellos entendieran y prestaran atención a lo que el hombre dijera. Él fue profetizado que vendría. Ellos dijeron en Malaquías 3: he aquí yo envío mi mensajero delante de mí para preparar el camino. Y ellos no habían tenido un profeta por 400 años, y allí vino el profeta Juan a la escena. Su aparición fue una señal. ¿Una señal de qué? De que la venida del Mesías estaba a la mano. Él estaba atrayendo la atención a Israel. ¿Saben ustedes que está prometido venir otra vez en los últimos días? Eso es correcto, para reunir al pueblo otra vez y para atraer su atención, sus corazones de regreso a los padres al principio. Tomar todos estos credos y cosas aquí y deshacerse de eso y regresar a lo que la Biblia dice, regresar a la fe de los padres, vindicando, Dios prometió hacerlo. Párrafo 55. Fíjense ahora, su aparición fue una señal que el Mesías estaba a la mano. 400 años. ¿Y lo recibieron ellos? Ellos no le creyeron. Seguro que no. Ellos no tuvieron nada que ver con eso porque su predicación era contraria. Ellos no creyeron lo que él les estaba diciendo. Sin embargo, él era una señal porque el pueblo sabía que él era un profeta. Ellos sabían que algo estaba preparándose para suceder. Ven, cada vez antes de un acontecimiento. Ahora, pasamos por alto dos o tres páginas aquí, hace unos minutos, de diferentes profetas, solo para mostrarles, para que ustedes entiendan, antes de que algo suceda, Dios viene con un profeta para vindicar su palabra. Y esa venida de un profeta es una señal. Ahora, Juan era una señal, porque él era el profeta de que el Mesías estaba a la mano. Ahora entramos a Juan. Perdón, ahora encontramos a Juan, la señal de la venida de Jesús. Sabemos que cuando Dios habla y dice estas cosas, tiene que suceder. ¿Creen ustedes eso? En la congregación dice amén. Ahora, la señal de preparación era Juan. Él debía ser una señal de preparación. ¿Creen ustedes que él era la señal de preparación? Amén. Bueno, entonces si él vino en ese entonces en una señal de preparación, él viene otra vez en la señal de preparación. Fíjense, su mensaje era y su naturaleza era exactamente como ese espíritu con el que él estaba ungido. Él era como el Elías. Jesús dijo, ¿por qué los escribas dicen que Elías debe venir primero? Él dijo, él ya ha venido y ustedes hicieron con él lo que estaba escrito. Ven, así también el Hijo del Hombre sufrirá bajo sus manos, porque toda la escritura tiene que ser cumplida. Amén. Párrafo 57. Observen a Juan. Miren lo que hizo Juan. Juan fue un hombre sobresaliente. Salió de la nada. Así también Elías. Ambos eran amantes del desierto. Y recuerden, ambos reprendieron duramente a las mujeres inmorales, mujeres caras pintadas. Y sus naturalezas eran lo mismo, exactamente como Elías, así era Juan. Y ambos como que tomaron la misma ruta. La que uno tomó, el otro tomó. Pero Juan fue el que anunció e introdujo al Mesías. Fíjense, él introdujo al Mesías, reprendiendo a mujeres inmorales. Miren hoy a los que llamamos profetas de las iglesias hoy. Y luego ellos mismos se llaman de Dios.
Algunos de estos profetas modernos, Acab, con sus Jezabeles, caras pintadas, cabello cortado, usando pantaloncitos cortos, guiándolas a donde quiera que ellos quieren ir, y luego ellos mismos se llaman doctores y demás de la Biblia. ¿Cómo pueden ser? Ellos son Acabs. Sí, doctrina de sus credos, temeroso de salirse de ello, temeroso de ser echados fuera de su denominación o algo. Párrafo 58. Déjenme decirles, es en ese momento cuando Dios siempre levanta algo en la escena para condenarlo. Él lo hizo en los días de Acab, él lo hizo en los días de Juan, él prometió hacerlo otra vez en los últimos días y lo hará, y él lo hará. Es en ese tiempo que se nos prometió esto, en ese tiempo que vamos a ver a Malaquías 4 cumplido exactamente lo que él dijo, una señal del juicio venidero, un fuego abrasador que destruirá toda la incredulidad y los justos caminarán sobre la ceniza de los malos. Está prometido, está profetizado, es así dice el Señor, tiene que ser. ¿Qué va a hacer su voz cuando este hombre venga a la escena? Va a revelar la palabra prometida de Jesucristo. Eso es exactamente la única cosa que puede ser, porque la Biblia dice en Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Correcto. Párrafo 59. Él también dijo en Lucas 17:30, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre será revelado. El Hijo del Hombre está profetizado que sería revelado. ¿Y qué clase de revelación será? ¿Será la revelación de que Él está viviendo después de haber sido crucificado hace 1900 años y se ha levantado de los muertos y está vivo con nosotros? Él será revelado porque exactamente las cosas que ellos hicieron en Sodoma tienen que regresar otra vez. Ustedes pueden interpretarlo como ustedes gusten, pero ahí está. La verdad es que ella misma se interpreta. La palabra no necesita ninguna interpretación cuando ella misma lo está haciendo, revelando a Cristo en la promesa de la edad. Eso es exactamente lo que vendrá a la escena. Párrafo 60, por último. Pablo, él tenía una señal. Analicémoslo. ¿Creen ustedes que Pablo era un profeta? Seguro que él era. Fíjense ahora, Pablo vino a la escena y vio una señal. ¿Qué clase de señal vio él? Una columna de fuego en su camino a Damasco, siendo un judío. Jesús había mu muerto, crucificado, resucitado, ascendido al cielo, y Pablo iba en su camino a Damasco cuando una gran luz lo tumbó. Y él clamó, Señor, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy Jesús. Y a él se le dijo que era llamado para ser un vaso escogido, un vaso escogido. Ahora fíjense, ¿qué tenía Pablo que el resto de ellos no tenían? Él tenía la abundancia de la revelación de la palabra de Dios porque fue Pablo quien reconoció que Jesús del Nuevo Testamento era Jehová del Antiguo. ¡Aleluya! Yo quiero decir algo aquí. Él tenía la revelación de ello. Él lo escribió y lo reveló, porque Dios permitió que fuera añadido a la Biblia. Y la palabra viene únicamente por medio de la Biblia, por medio del profeta. Y así que entonces Dios se lo reveló a Pablo y él escribió las epístolas inspiradas y Dios las puso en la Biblia. ¡Oh, hermano! Reveló que Él es Cristo del Antiguo Testamento, porque Él se encontró con Él. Amén. Amén, hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Voz de la Señal, servicio realizado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 14 de febrero del año 1964. A continuación, hermana Reina, los párrafos 61 al 70. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje La Voz de la Señal, párrafo 61. Él no podía entender cómo es que era esa columna de fuego. Esa era la que guió a su pueblo al salir de Egipto. Esa era la que había estado con los hebreos por medio de todas las edades. Y allí estaba él. Él la vio. Él dijo, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Él dijo, yo soy Jesús.
Él vio que éste, quien había guiado a su pueblo, que él conoció todo el tiempo, con el que Moisés se encontró, el yo soy, el siempre presente, el mismo ayer, hoy y por los siglos, fue manifestado en la carne, fue su revelación. Él la tenía más que cualquiera del resto de ellos. Él estaba, y él la tenía tan abundante, al grado que, para que él no se enalteciera por encima de la abundancia de la revelación que le fue dada, oh hermano, ¿qué hizo él? Su revelación. En ese entonces fue profecía para hoy. Era la voz saliendo, escrita en la Biblia, para ser vindicada hoy otra vez. Aleluya. Es la voz siendo vindicada otra vez lo que él escribió, porque él era profeta de Dios revelando. La señal estaba hablando de algo. Y nosotros ahora notamos que Jesús, cuando él vino a la escena, fíjense, él era la palabra profetizada. Él tenía un ministerio para cumplir. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice, amén. Seguro que él tenía un ministerio. Fíjense, para cumplir lo que estaba escrito de él. Les dijo eso, como hablé la otra noche a Cleofás y a ellos. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer la palabra de Dios. ¿No saben que Cristo debía padecer estas cosas? ¿Que no hablaron todos los profetas que él debía hacer esto y luego entrar en su gloria? Él tiene que cumplir todo para lo que él vino. Él vino a sanar para que pudiera ser cumplido. Él hizo esto para que pudiera ser cumplido. Todo lo que él hizo fue para que fuera cumplido, porque él tenía que ser la voz de esa escritura. Pero antes que él lo hiciera, él salió con un ministerio de sanidad, sanando a los enfermos. Todos querían ver la señal. Seguro, ellos creyeron la sanidad, pero la voz cambió eso. Un día, cuando él dijo, yo y el Padre uno somos, eso fue demasiado para ellos. Tú mismo te haces Dios siendo un hombre. Cuando la señal, ellos la creyeron, pero cuando tenía una voz detrás de ella, un ministerio que siguió a esa señal, ellos no la recibieron. Allí es en donde el problema se inició. Recuerden, él escogió a 12. Él dijo que él los escogió desde antes de la fundación del mundo. Él dijo, yo he escogido a 12 y uno de ustedes es un diablo. Pablo tuvo que tomar ese lugar para ser el escogido. Y fíjense, cuando él lo hizo, un día él empezó a hablar a la gente y dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, bebéis su sangre, no tenéis vida. ¿Qué dijeron los doctores acerca de eso? Ahora, él nunca lo explicó. Él nunca dio ninguna. Él solo vino por unos cuantos. Por eso es que él conoció previamente. Él vino. Él dijo, ningún hombre viene a mí a menos que mi Padre lo traiga. Y todo lo que el Padre me ha dado, ellos lo entenderán. Ellos vendrán. ¿Ven? ¿Ven? Ellos vendrán. Ellos lo entenderán. Los que el Padre me ha dado, cuyos nombres están en el libro de vida. Él vino a redimirlos. Amén. 65. Ahora, nos fijamos que en esa gran hora, él dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿pudieran ustedes imaginarse lo que la gente pensó? ¿Ha perdido ese hombre su mente? ¿Quiere él que todos nosotros nos volvamos caníbales? Y ahora quizás él se irá a alguna parte y él mismo se mate. ¿Y se supone que debemos comer su carne y beber su sangre? ¿Ven?
Ellos nunca lo entendieron. Él le dijo a Nicodemo, le dijo, si yo te digo cosas terrenales y tú no las entiendes, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales si yo te las digo? ¿Ven? Así que nos damos cuenta que ellos no lo entendieron. Así que la congregación disminuyó. Entonces él dijo otra vez, cuando tú veas al Hijo del Hombre ascendiendo al lugar de donde él vino, 66. Entonces los 70 ministros, toda la asociación, dijeron, ¿qué le pasa a este hombre? ¿El Hijo del Hombre ascendiendo? Y aquí nosotros comemos con él, dormimos con él, pescamos con él, vamos a las montañas con él, nos acostamos en los desiertos con él, en las riberas de los arroyos con él, y luego va Juan 6, 62. Vimos la cuna en la que él fue mecido. Hablamos con su madre. Conocimos a José. Se supone que él es su padre. Sabemos todas estas cosas. Y luego él dice, el Hijo del Hombre va a ascender al lugar de donde él vino. Oh, ¿cómo puede ser eso? ¿Ven? Pero él era la palabra. Ellos fallaron en ver que él era la palabra. Lucas 48, 67. Como yo cité el otro día, una de las escrituras más sobresalientes, que cuando Jesús, a los 12 años de edad, cuando ellos lo dejaron a él en la fiesta de Pentecostés, pasaron 3 días y no podían encontrarlo. Ellos se regresaron. María estrictamente había testificado que el Espíritu Santo le había hecho sombra y que había dado a luz ese niño. Pero cuando ella lo encontró a él en el templo disputando con esos abogados, ¿qué dijo ella? Ella dijo, tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas. ¿Qué hizo ella? Ella condenó su propio testimonio, llamando a José su padre. Ahora, si ella es la madre de Dios, ¿qué respecto a eso? ¿Ven? Fíjense que la palabra siempre es correctiva. Ese muchachito de 12 años, ni un día en escuela, de lo que sabemos, solo un niño, él nunca supo que él lo dijo, quizás, pero fíjense lo que él dijo. ¿No sabéis que yo debo estar en los negocios de mi padre? 68. Y él es la palabra hoy. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿No sabéis? Si él hubiera estado en los negocios de José, él hubiera estado haciendo negocios de carpintero, pero él estaba en los del Padre, en los negocios del Padre Celestial. Él estaba allí rompiendo esas organizaciones que ellos tenían allí y todos esos escrúpulos. Él la estaba rompiendo a pedazos y ellos estaban asombrados. Un muchachito como ese que supiera eso. Era Dios hablando por medio de él, porque él era la palabra para ese día. Amén. Fíjense cuán perfecto es eso. Cristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. 69. Su revelación, nos damos cuenta, es la misma. Él empezó sanando y cuando él lo hizo, todo estaba bien. Pero luego, cuando él empezó, fue la voz que empezó a hablar. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, bueno, ellos, la congregación se apartó. Ah, ese hombre, no queremos oírlo a él ya más. Ese hombre ha perdido su mente. Ellos olvidaron todo lo que él había hecho, la manifestación. Ellos no leyeron la Biblia para ver la hora en la que ellos estaban viviendo. Seguro. Él era una persona rara. Dios lo hace de esa manera. Ellos dicen cosas raras. ¿Por qué no podía Micaías estar de acuerdo con el resto de esos profetas israelitas allí, delante de Josafat y de ellos? ¿Ven? ¿Por qué no podía? Él tenía la palabra del Señor, que él tenía que decir. Él dijo, yo solamente digo lo que Dios dice. Y ellos tenían autoridad escritural para mostrar
que ellos estaban correctos, pero no toda la escritura. Jesús dijo, también escrito está. ¿Ven? Ellos no entendieron. 70. Ahora, fíjense, mientras estamos para terminar ahora, se nos está haciendo tarde. Sí, lo siento que me extendí mucho. Me apresuré para la línea de oración. Solo unas cuantas palabras más que quiero decir aquí. Fíjense, el profeta viene y cuando él viene y muestra una señal, entonces hay una voz en esa señal que habla. Una voz que habla, una voz escritural que tiene que ser de acuerdo a la Biblia, reflejando la palabra para esa hora. Siempre ha sido de esa manera, siempre será de esa manera, porque Dios no puede cambiar. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Ya. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La Voz de la Señal, servicio realizado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 14 de febrero del año 1964. Párrafo 71 dice, ahora fíjense, en el primer ministerio de Jesús, oh, todos ellos, todos lo querían a él en sus iglesias. ¡Oh, qué va! Él es un gran hombre. Seguro, él entraba en todas las sinagogas, leía los pergaminos y se sentaba. Todos decían, ¡joven rabino! Pero un día él empezó a hablarles a ellos de otra manera. La voz de la señal empezó a hablar. Y cuando la voz de la señal empezó a hablar, nadie lo quiso a él. Uno de ellos dijo, este hombre está loco. Es un caníbal, procurando hacernos caníbales a todos nosotros. Bien, él nunca lo explicó, los dejó ir. Los siguientes vinieron. Nos damos cuenta que los 70, la asociación ministerial que traía con él, cuando ellos vinieron, bueno, ¿cómo puede este hombre estar ascendiendo? ¿Cómo? ¿Quién es él? Bueno, aquí está él, haciéndose igual a Dios. Eso es una palabra dura. Y ellos se apartaron de él. 72. Entonces él se volteó hacia los discípulos y dijo, ¿quieren irse también ustedes? Ven, ellos no podían irse. Ellos habían visto algo. Ellos sabían la escritura y sabían que eso era. Ellos no podían explicar de lo que él estaba hablando, pero sin embargo lo creyeron de todas maneras. Ellos nunca hicieron preguntas, nunca les molestó a ellos. Ellos creyeron porque era la vindicación de la escritura. ¿Creen ustedes de eso? Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ellos lo vieron. Ellos sabían que él, ¿quién era él? Y eso era lo que él debía hacer. No importa que nosotros no podamos explicarlo, ven. Ellos fueron ordenados a vida desde antes de la fundación del mundo. Cuando esa luz la tocó, ellos lo sabían. No había nada que los iba a mover de ello. No importaba qué. Parecía como que los fariseos la habían atrapado de un lado y del otro. A esos discípulos no les molestó. Ellos siguieron adelante de todas maneras porque lo creyeron. Su voz habló entonces. Párrafo 73. Ahora, yo pudiera decir esto, su voz hablará un día, vendrá una señal, ¿y qué hará ella? La señal de la Odisea debe ser la misma como fue en ese entonces. Habrá una voz que nos hablará en los últimos días. Recuerden, la señal de la Odisea. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y cuando Él fue puesto ahí afuera de la iglesia, en la edad de la Odisea, nos damos cuenta que Él es puesto afuera otra vez, afuera. Miren la voz, si algún hombre coopera, si alguno me permitiera entrar, yo entraré y cenaré con ellos y ellos conmigo. Yo entraré y yo estaré con él, en ellos. Parado afuera de la jerarquía de la edad de la iglesia, llamando, procurando entrar. El hermano Branham toca 7 veces en el púlpito. Si algún hombre abriera la puerta y solo cooperara conmigo un poquito, yo entraré y cenaré con ellos. Yo mismo me daré a conocer a ellos.
Si tan solo puedo entrar, como lo hice en el camino a Emaús esa noche, en Emaús. Si tan solo puedo entrar, yo mismo me daré a conocer a ellos. Ahora, la Biblia dice que esa es la manera que será, y esa es la manera que es. Cristo, cenaré, yo mismo me revelaré a ellos, me revelaré que yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Hijo del Hombre será revelado en ese día cuando todo iglesismo y todo lo demás llegará a ser Sodoma de esa manera. Yo estaré afuera, pero yo estaré llamando, procurando entrar. Ahora, otra vez, si ustedes pueden creer la verdadera manifestación de esta hora en la que estamos viviendo. Yo no tendré tiempo para pasar por esto, pero si ustedes no pueden captarlo y pueden ver ahora la verdadera manifestación que Dios muestra una señal y la señal tiene una voz escritural, ¿entienden ustedes? La congregación dice amén. Oremos. Señor Jesús, solo una palabra de ti ahora, de vindicación, que es la verdad. Ahora, Padre Celestial, nos damos cuenta qué sería nuestro fin si somos encontrados como testigos falsos de ti. ¿A dónde iría yo, Señor? ¿Qué me sucedería a mí? ¿Cuál sería mi fin si yo estoy encontrando como un falso testigo? Encontrado como un falso testigo, perdón. ¿O he edificado la casa sobre rastrojos o arena movediza? Dios, ayúdanos. Creyentes genuinos, si tenemos que pararnos solos, pararnos en la palabra. Vemos tu señal, Señor. Vemos que algo está preparándose para suceder. Sabemos que el fin del tiempo está aquí. Sabemos que es prometido para nosotros. Ahora permite que no fallemos en verlo. Ven, Señor Jesús. Tú eres el mismo. Tú eres Jesús en esta noche. Cuando tú puedes tener a alguien que te invite a entrar, que puedas entrar, entonces tú mismo te darás a conocer a ellos. Concédelo. Yo pido en esta noche por medio del nombre de Jesús. Amén. Párrafo 75. Solo estoy un poquito tarde, amigos. Yo voy a seguir como por 10 o 15 minutos que tenemos. Voy a llamar a algunos a la línea de oración. Nunca me fijé en mi reloj. Yo tengo un reloj que conseguí en Suiza. Me lo regalaron. Yo le doy cuerda y suena la alarma, pero la alarma es, no la traje en esta ocasión. Se me olvidó traerlo. Ahora, algunas veces me confunde. Yo hablé muy extenso, perdónenme, quizás nos emparejaremos mañana, quizás mañana por la noche. 76. Las tarjetas de oración, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el número? ¿Qué tarjetas de oración repartió él? ¿Cuál es? Letra E, del 1 al 100. ¿De dónde llamamos la última vez? ¿Alguien recuerda? Uno, empezamos del 1, luego del 50 o del 25 o de alguna parte. Fue del 50 entonces. Llamemos del 75 entonces en esta noche. Llamamos del 1, del 25 y del 50. Ahora llamemos del 75. Letra E, 75. Quien tenga la tarjeta de oración, levante su mano. La tarjeta de oración letra E, 75. Levante su mano. Miren en sus tarjetas. No está aquí. Entonces empezaremos en alguna otra. Oh, lo siento. Muy bien. Letra E, 75. Señora, muy bien. Venga aquí, señora. Aquí. 75. 76. 77. 78. 79. 80. Que esos cinco se pongan de pie. 1, 2, 3, 4. Falta una persona. 1, 2, 3, 4. Aquí está el 5. Muy bien. Muy bien. Del 80 al 85. Pónganse de pie. De la letra E. Del 80 al 85. Párrafo 77. Ahora recuerden que cada uno de ustedes con esas tarjetas van a ser llamados. No se preocupen. Los llamaremos. Del 80 al 85. Muy bien. Del 85 al 90. 2, 3, 4, 5, letra E. Del 85 al 90. 85, 86, 87, 88, 89, 90. Del 90 al 100, de la letra E. Que se pongan de pie, vengan de este lado. Hermano Roy, ayúdenme a contarlos. Vea si están allí, solo por un momento, mientras estoy. Ahora, miren, algunos de ustedes aquí no tienen tarjetas de oración. Sin embargo, están enfermos.
Y ustedes quieren el poder sanador de Dios, la bendición sanadora de Dios. Si eso es así, levanten su mano y digan, yo sé que Dios puede sanarme. Muy bien, por favor, vaya allá, hermano Roy, y ayúdenos rápidamente, si puede, porque se nos hizo tarde. Vaya y ayúdenos, si puede, rápidamente. Y un hermano dice al hermano Brangan, sería bueno decirle en español. Sí, él quiere decirlo en español. Alguien dice en español, del número 90 a 100, 91, 92, 93, 94, 95, 96, hasta el 100. Sí, él lo dijo, ven, aquí viene uno ahora que quizás no hubiera venido, ven. Párrafo 79. Ustedes quizás estarían sorprendidos cómo es en ultramar, como en una ocasión en África, yo tenía 15 intérpretes parados allí, delante de como 200 mil personas. Yo decía, Jesucristo, el Hijo de Dios, y se iba por toda esta fila, perdón, por toda esta línea, y por toda esa línea, a cada tribu. Y luego uno tenía que volver a pensar lo que uno estaba diciendo. Y simplemente es diferente. Oh, hermano, pero yo he visto a 30.000 indígenas dar sus corazones a Jesucristo, quebrando sus ídolos en el suelo como una tormenta de polvo. Párrafo 80, por último. Alguien ahora le dice en español, mejor del número 75 en adelante, del 75 al 100. Muy bien. ¿Hay alguien que falta allí o algo así? Sí, asegúrense que todos estén en la línea. Está bien, hermano. Mire, ¿alguna vez usted conoce usted al hermano Espinosa? No, no, no lo conozco. Sí, él es de por aquí. ¿Conoce alguien al hermano Espinosa? Él fue el que estuvo conmigo allá en la Ciudad de México cuando ese bebito fue levantado de los muertos en esa ocasión. Yo simplemente pensé que él, un pequeño, ustedes han oído la historia de ello, por supuesto, ha sido publicada en La Voz de los Hombres de Negocios y cosas aquí y solo estaba, yo quiero ir allá otra vez en alguna ocasión. ¡Qué cosa! Gente tan humilde y ellos verdaderamente creyeron. Ellos estaban, ven ustedes, la iglesia ya siempre está prometiendo algo. Ellos nunca llegan a ello, pero aquí en la promesa de la Biblia ya estamos ahí. Es para nosotros, 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 nosotros la vemos y esa la red la hace real. Muy bien. Amén. Amén, hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Voz de la Señal, servicio realizado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 14 de febrero del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 81 al 92. Amén. Continuemos con la lectura del mensaje La Voz de la Señal, párrafo 81. Miren, ahora cada uno de ustedes denme toda su atención, por lo menos 10 minutos. Quizás he llamado a muchos, no sé, yo pudiera haber cometido un error. Bueno, los tienen todos confusos allá. Muy bien, solo permítanle seguir la línea, Billy, así como ellos están. Y empecemos, empecemos la línea de oración. Vengan, denles asientos para que se puedan sentar aquí, hermano Roy, o algo. Allí en el pasillo hay lugar. Yo quiero ver que la gente observe. ¿Ven? Hay una cosa que uno no puede tener. Uno no puede tener una perturbación. El Espíritu Santo es tímido. ¿Cuántos saben eso? La congregación dice amén. ¿Ven? Ustedes deben ser obedientes durante ese tiempo. ¿Cuántos han estado en la reunión y han visto cosas pasarse del uno al otro? Seguro que lo han visto. Los han visto perder sus mentes y volverse locos. Los asientos volar alrededor y alrededor en el edificio. Y los diablos fueron echados fuera. Algunos de ellos se paralizaron y tuvieron que cargarlos fuera del edificio. Todavía están paralizados también. Algunos de ellos murieron allí mismo. Allí en donde estaban parados y cayeron muertos delante de nosotros, ¿ven? No estamos jugando, iglesia. Es el Espíritu Santo. Ustedes deben creer. Un hombre sentado allí en una ocasión intentando de hipnotizarme allá en Canadá. ¿Qué está al cruzar de Detroit? ¿Cuál es esa ciudad allá? Alguien dice Edmonton. No, al cruzar Detroit. Windsor. Windsor, sí.
Él fue allá. Ellos lo habían contratado para el ejército, para ir a hipnotizar a la gente, ustedes saben, hacerlos ladrar como perros y cosas como esas. Y ese hombre sentado allí, yo continuaba sintiendo un espíritu extraño y lo noté. Y el Espíritu Santo dijo, llámalo. Y le dijo, hijo del diablo, ¿por qué te puso él eso en tu corazón de venir aquí? Porque tú has hecho eso. Ellos te sacarán para afuera de aquí cargándote. Él todavía está paralizado. De eso hace como 12 años. Ellos lo sacaron afuera cargándolo. Sí, Dios es Dios todavía. El ángel es el mismo. Él nunca cambia. Si solo nosotros podemos creer, eso es todo lo que podemos hacer, es tener fe. Ahora miren en esta dirección y crean. Ahora, si el Espíritu Santo viniera, yo no sé si él vendrá, pero si él viniera ahorita, ¿qué clase de señal estamos buscando para hoy? La resurrección de Cristo, la prueba que Jesús está vivo entre nosotros. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. ¿Todos lo recuerdan? Que la Biblia no. Ahora, ¿tenemos hoy la señal de Sodoma en el mundo? ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. ¿Tenemos hoy la señal de Noé en el mundo hoy? ¿Es correcto eso? Amén. ¿Tenemos todas estas otras cosas? Ahora, ¿qué dijo él que sucedería en ese tiempo? El Hijo del Hombre sería revelado en ese día. ¿Es correcto eso? ¿Qué es revelar? Es dar a conocer. Todo lo que es dado a conocer es revelado. El Hijo del Hombre será dado a conocer en ese día. Bueno, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no haría Él la misma cosa para Él mismo darse a conocer? ¿Cuántos creen eso? Amén, muy bien. Ahora tienen sus, todos están en orden allá en la línea ahora. Ahora, amigos, yo no sé si llegaremos a todos ellos. Yo quiero que todos ustedes observen muy cuidadosamente y sean reverentes, oren, crean. Ahora, por favor, ven, especialmente si algo sucede, que nadie pierda control y vayan a, ven, sí, hace como unos 2 meses en mi iglesia, un domingo por la mañana, había algo. Satanás haciendo algo para entrar, para atraer la atención de la gente. Estaba allí un hombre inglés apellido White. Él vive en mi, si ustedes quieren su dirección o pueden ustedes escribirle a él. Él envía cintas de las reuniones a ultramar. Y el hombre se ofendió por lo que yo dije, lo tomó a mal. Y yo miré hacia abajo y miré ese espíritu horrible sobre él. Él había estado conmigo en una entrevista privada y le dije, yo le dije, señor White, usted tiene un problema cardíaco. Él aún se ofendió con eso. Yo dije, ¿por qué vino usted a mí entonces? Así que como un mes después de eso, él fue con el doctor y el doctor le dijo que él tenía un corazón mucho, muy enfermo. Así que él vino a la reunión esa mañana y algo se dijo, un inglés bastante colérico. Ustedes saben, él se ofendió con eso. Su esposa, una mujer noruega maravillosa, una enfermera, y estaba sentada allí con él. Y yo dije algo, y él se ofendió rápidamente, ustedes saben. Y cuando él lo hizo, él estaba de pie y estaban cantando. Y cuando él lo hizo, su cabeza se le fue hacia atrás, sus ojos se le voltearon hacia atrás, su rostro se volvió de un color rojo muy oscuro, como ese escritorio allá. Él cayó muerto al piso. Bueno, ahora la iglesia empezó a reaccionar, la gente gritando, y yo dije, siéntense, ustedes han sido enseñados mejor que eso, ustedes han sido enseñados mejor que eso. Y así que su esposa inclinada estaba examinando su corazón. Él se había muerto, ella empezó a gritar, y yo dije, hermana Guay, espere un momento hasta que me baje aquí del púlpito. No sabemos lo que el padre. Y fui allí.
Él simplemente estaba tieso. Sus ojos, no había color en sus ojos, estaban saltados así y hacia atrás. Yo no podía sentir más el palpitar del corazón que lo que sentiría de esto. El hermano Branham da golpecitos en algo duro. Ella dijo, oh, y empezó a gritar. Ella empezó. Yo dije, miren, nosotros no sabemos lo que el Padre Celestial va a hacer. Y yo dije, quizás él lo hizo por un propósito. Yo dije, el hermano White estaba ofendido. Dijo, él me susurró a mí que estaba ofendido por lo que usted dijo. Y yo dije, él no debió haber hecho eso. Yo dije, Padre Celestial, perdona al hermano White por su error. Y yo llamo a su espíritu que regrese. Él dijo, hermano Branham. Y allí él estaba vivo otra vez, parado entre nosotros. Ven, ven, no se pongan. 88. Si algo sucede, solo manténganse quietos, manténganse quietos. Yo lo he visto suceder tantas veces, pero si la iglesia pierde control, entonces, ¿ven ustedes? Ustedes contristan al Espíritu Santo. Ahora, si ustedes quieren alabar a Dios por algo, eso es bueno. Pero cuando todos van y miran esto y eso, y la gente se levanta y camina alrededor y hablan uno con el otro, eso es solo confusión. Ustedes, Jesús mismo ni siquiera podía sanar a la gente de esa manera. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Cuando él estaba aquí, él los llevó afuera de la ciudad por esa razón y puso sus manos sobre ellos y oró. 89. Ahora miren, esta dama parada aquí, ella es una mujer más joven que yo. Ella se mira saludable y fuerte. Yo no sé. Ahora ven, la iglesia de ayer, el tiempo de vindicación de Dios, poner manos sobre ella y orar por ella y dejar que se fuera, ver si ella tenía fe para ser sanada. De esa manera Dios lo hizo, pero él prometió algo más ahora. ¿Ven? La palabra, una promesa para hoy. Yo estoy seguro que ustedes entienden lo que quiero decir. Ahora yo estoy recibiendo interferencia aquí en alguna parte. Así que el hermano Branham ajusta el micrófono. Sí, creo que está mejor ahora. Ahora, si esta señora, yo no la conozco, pero el Espíritu Santo sí la conoce. Ahora, aquí está exactamente un cuadro bíblico, un panorama. Si ustedes alguna vez estuvieron allá, es como ahora. Ese pozo todavía está allí y las viñas crecen encima de él. Jesús conoció a una mujer y él le dijo a ella cuál era su problema y ella supo que eso era la señal de la hora, que el Mesías estaba allí. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. Ella lo sabía. Bueno, si él es el mismo hoy y prometió revelarse él mismo, lo mismo, entonces tendrá que ser su señal otra vez. Ahora, espero que todos entiendan que yo no estoy diciendo que ese soy yo, o no estoy diciendo que son mis hermanos aquí, o algún hombre allá. Yo estoy diciendo que es Jesús, ¿ven? Cristo. El ungido, ¿ven? ¿Ven? Él murió para que él pudiera hacer que su ministerio fuera llevado a cabo por su iglesia que reconoce su palabra. Eso no significa que hizo algo diferente para mí, que lo que hizo para uno de estos hombres aquí, ni siquiera un poquito, o para uno de allá. Todos somos pecadores, salvos por gracia. 91. Pero es su promesa. Él prometió hacerlo. Y esa es la razón que yo estoy parado aquí ahora, porque él lo prometió y él dijo, ve, hazlo. Así que entonces no hay temor. Ahora, señora, yo quiero que usted me mire solo un momento, enseñando y predicando. Por lo general, cuando yo tuve mis reuniones más exitosas de discernimiento y demás, era cuando mi administrador solía predicar, el señor Baxter. Y ellos predicaban un rato y yo no tenía que hacer nada sino salir a la plataforma, salir del cuarto de orar en alguna parte, salir. Ellos ya tenían la línea de oración lista y yo solamente entraba, ¿ven? Pero ahora
uno mismo tiene que pasar de una unción a otra. 92. La predicación es un don. La predicación inspirada, ¿ven? Y el don. Algunos son apóstoles, algunos profetas, algunos maestros, algunos pastores, algunos evangelistas. Esos son los dones que están en la iglesia, ¿ven? Pero es posible que pudiéramos tener más de uno, como en Pablo o en cualquiera de esos. Ahora, mientras haya apóstoles, tiene que haber un profeta. Mientras haya un profeta, tiene que haber un evangelista. ¿Por qué dicen los ministros, hay un pastor y un evangelista, pero no hay profeta? ¿Ven? Eso es escogiendo lo que ustedes quieren, haciéndola decir algo que ella no dice. Pero Dios es su propio intérprete de su palabra. Él dice si está correcta o no. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Y para concluir con este glorioso mensaje titulado La Voz de la Señal, servicio realizado en Tulare, California, Estados Unidos, del día 14 de febrero del año 1964, en los párrafos 93 dice: ahora, si el Espíritu Santo me revela a mí algo que usted ha hecho, ¿a quién es usted? O lo que sea. Bueno, yo no sé. Ven, es simplemente como un sueño. Uno ve algo, simplemente regresa. Y cualquier cosa que yo diga, lo que yo veo, yo digo. Ven, y entonces eso es una señal. Ven, y allí está la voz de la señal. La señal es para hacerlo. La voz es lo que dice. Entonces, si eso es verdad, y todo eso es verdad, entonces lo que yo estoy predicando aquí de esta palabra tiene que ser verdad, porque esa es la credencial del llamamiento. Ahora, ¿no ha sido probado eso por la Biblia en esta noche? Ahora, ¿cree la audiencia eso con todo su corazón? La congregación dice amén. Ahora, esto debería concluirlo. Párrafo 94. Ahora, yo no conozco a la mujer aquí. Aquí está mi mano levantada y aquí está la palabra de Dios. Y aquí están sentados ministros. Ven, yo no conozco a la mujer. Yo nunca la he visto en mi vida. Que yo sepa, y somos desconocidos del uno o del otro. Yo no tengo la manera de saber. Si eso es correcto, solo para que la gente sepa, levante su mano para que la gente pueda ver. Ahora, podemos ser ahora como esas personas de Sicar. Ahora, mírenme, si yo quise decir como Pedro y Juan al pasar por la puerta llamada la hermosa, en vez de... Párrafo 95. Ven, Jesús atrajo su atención. Ven, él sabía que tenía que ir allá. El Padre lo había enviado a él allá, pero él no sabía. La mujer salió y él pensó que esa era la razón. Ven, y entonces él le habló a ella hasta que encontró cuál era su problema. Entonces él se la dijo a ella. Eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Soy yo haciéndome a un lado para que él pueda hablar. Ahora, si yo puedo decirles a ustedes el mal que la mujer tiene por la gracia de Dios. Su problema es que ella tiene tumores. Y esos tumores están en sus intestinos. La hermana dice, sí, exactamente lo correcto. ¿Cree usted que él curará eso y la sanará? ¿Usted lo cree usted? ¿Tiene a alguien más por el cual usted estaba orando? ¿También no es así? ¿Cree usted que él curará sus ojos y lo sanará a él, a su muchachito? Ven, solo diciendo esa sola cosa para que lo captara. Ven, muy bien, vaya usted ahora, créalo. Ella no lo captó al principio porque tenía eso en su mente. Yo vi una luz que regresaba destellando otra vez sobre ella de esa manera, porque estaba orando por alguien más. Y lo que era, allí está. Ven, ven. 96. Ven. Si ustedes solo creyeran. Si uno pudiera explicarlo. Ahora, eso debería hacer que cada persona aquí... Solo esa sola persona debería hacer que cada persona aquí creyera ahora mismo. ¿Es correcto eso?
La congregación dice amén. ¿Cómo está usted? Ahora somos desconocidos uno del otro. También me supongo, la hermana dice, eso es correcto. Somos desconocidos. Yo no sé nada respecto a usted. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? O algo respecto a usted. Pero Dios la conoce a usted. Ahora, si Él me revelara a mí cuál es su problema, ¿me creería usted que soy su siervo? Amén. Ahora, ahorita están tan quietos como puedan. 97. Ahora, sí, usted está sufriendo de presión alta. Eso es correcto. Causada por una condición nerviosa que hace que su presión se eleve. Y usted se agota muy rápido, muchas veces. Una persona muy buena, ven, ven. No una que cree hoy y mañana no. Ella cree verdaderamente. Sí, señor. Yo estoy tan agradecido por eso. La hermana dice, yo pedí por fuerza, hermano Branham. Y mire, a propósito, siendo que usted es una persona tan fina, usted tiene realmente una familia enferma. Su esposo está enfermo también. La hermana dice, sí, él también tiene alta presión. Sí, él también tiene problema cardíaco. Eso es correcto. Usted tiene un hijo y él tiene un problema cardíaco. Y luego usted tiene uno de quien usted está preocupada. Sí, hay algo oscuro. El muchacho está sombreado, perdón. Él es un bebedor. Él es alcohólico. Y eso es correcto. ¿No es eso correcto? Vaya usted. Está todo bien. Crea ahora. Vaya usted. Yo creo que todo estará bien si usted va y lo cree. Párrafo 98. Si puedes creer, todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Sí, si ustedes pueden creer que la que Dios dijo es la verdad, eso lo concluye. No piensan que eso es correcto. ¿Qué es correcto? No es esa la verdad. No es lo que Él dijo. Él hizo la promesa. Así que si Él hizo la promesa, eso lo concluye. Él dijo, si puedes creer, todas las cosas son posibles. Ahora, ¿ustedes piensan que esa gente tiene que hacer esto? Ellos no tienen que hacer esto. Ellos no tienen que estar parados aquí en la plataforma. No tienen que. Ellos no tienen que estar aquí en lo absoluto. 99. Ella sencillamente está teniendo un maravilloso momento allá. ¿Qué de ustedes allá en la audiencia? ¿Creen ustedes con todo su corazón? La congregación dice amén. Cada uno de ustedes. Esta señora sentada aquí mirándome, así, ella sufre de un problema cardíaco. La que tiene puesto un vestido café, cabello oscuro, que está usando lentes. Usted tiene un problema cardíaco. Tan pronto como se mencionó acerca de la señora, ya algo la tocó a usted, ¿correcto? Ahora, usted está mucho, muy lejos de mí, pero usted tocó algo. ¿No fue así? ¿Cree usted ahora con todo su corazón? Si usted levante su mano, si esa es la verdad, muy bien. Ahora, ¿me hará usted un favor? Esa señora sentada enseguida de usted que tiene su mano levantada, ella está sufriendo de alta presión. Y si ella creyera con todo su corazón, la dejará también. Si sí, eso es correcto, levanta su mano. Muy bien. Ahora, dígame lo que ellos tocaron, lo que tocaron. Párrafo 100. ¿Cree que Dios puede sanar el problema cardíaco? Usted sentada allá orando también. ¿Cree usted que Él sanará su corazón? Él lo haría si usted le permitiera. Pues Él ya lo ha hecho si usted simplemente lo creyera, pero primero tiene que creerlo. Ustedes deben creerlo. Ustedes están obligados a creerlo, porque esa es la única manera que Dios puede sanar. ¿Creen ustedes eso con todo su corazón? La congregación dice amén. 101. Esta señora sentada aquí con el vestido que se mira como oscuro, tiene algo mal en su cuello. ¿Cree usted que Dios la sanará, señora? Ve, ve, usted no tiene que estar aquí en la plataforma, ve. Ahora miren, tan pronto como esa luz la dejó a ella, se fue para atrás. Una señora empezó a llorar sentada detrás de ella. La señora detrás de ella empezó a llorar. ¿Qué era eso? Ella tuvo un sentir muy extraño que vino sobre ella. Si eso es correcto, señora, allá detrás de ella, levante, levante su mano. Correcto, un sentir muy extraño vino sobre usted ahora. La razón que él hizo eso es porque él quiere curarla de ese problema del estómago y sanarla. ¿Cree usted que él lo hará?
Amén, ven, si usted tan solo creyera, solo crea. 102. Ese hombre sentado allá mirándome con tanta curiosidad, tiene reumatismo, sentado allá al final de la hilera, allá, ¿cree usted que Dios lo curará de su reumatismo y lo sanará? ¿Lo creería usted? Dios la sanará y lo curará, si usted puede creerlo. ¿No ven ustedes que Él exactamente es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿No pueden creer eso con todo su... ¿Qué si yo no lo dijera nada a ustedes? Usted sabe que yo sé lo que está mal en usted. ¿Qué si yo no dijera nada y nada más dejara que usted pasara? ¿Creería usted con todo su corazón? Yo creo que usted fue sanado allí. Así que vaya usted, créalo, vaya usted, créalo ahora con todo su corazón. 103. ¿Cree usted que Dios la sanó y sanará a su padre también? ¿Y a los dos los sanará? ¿Cree usted que él saldrá sano del hospital de ese problema cardíaco? La hermana dice, sí, yo creo. Vaya usted y créalo ahora. Si ustedes lo creyeran, ven. Si ustedes tan solo lo creyeran, eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Ven, ¿qué no ven que es él? La congregación dice, amén. ¿Cómo está usted, señora? Míreme solo un momento. Usted tiene debilidades, eso es correcto. Su madre está enferma también. Aquí, ¿no es así? La hermana dice, sí, ella tiene un problema cardíaco. ¿Cree usted que Dios sanará a su madre de su problema cardíaco? Mire, y a propósito, solo por un momento, su esposo ha sido sanado de ese problema del estómago también. Mire, solo por un momento, su hija tiene algo mal en su garganta. ¿Cree usted que él sanó eso también? Sí, su nieto tiene episodios de desmayos. Como que pierde el sentido. Un bebé pequeño. ¿Cree usted que eso ha sido sanado también? Muy bien, vaya usted y créalo. Párrafo 104. ¡Aleluya! ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no le creemos a él? ¿Están ustedes listos para creerle? Entonces, póngase de pie mientras él está llamando. El Espíritu Santo, póngase de pie y denle la alabanza y créanle a estos en estos momentos. Cada uno de ustedes, yo pronuncio que el Espíritu Santo está aquí. La Biblia está cumplida. Y en el nombre del Señor Jesucristo, que cada uno de ustedes le dé a Él alabanza ahora, y ustedes serán sanos. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje, La Voz de la Señal, servicio realizado en Tulare, California, Estados Unidos, del día 14 de febrero del año 1964. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Por el tiempo también vamos a concluir con este glorioso compañerismo, sin antes de anunciar, si Dios permite, el día de mañana, para continuar con el siguiente mensaje titulado Influencias. Servicio realizado en Tulare, California, Estados Unidos, del día 15 de febrero del año 1964. Entonces, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje. Nos despedimos con una oración. Gracias, Padre Celestial, por esta señal que tú nos has dado, Padre. Cada 2000 años tú enviaste esa señal a Noé en el tiempo de Jesús. Y ahora, oh Padre amado, la señal más grande que tú ibas a enviar a un mensajero profeta gentil a revelar todos los misterios. Ahí estaban los 7 sellos, revelando cómo era el procedimiento, cómo ha gobernado estos 6000 años a través de estos 4 reinos, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, oh Padre amado. Pero viene el quinto reino, un reino inconmovible, oh Padre amado. De eso estamos seguros de que, por eso es que tú nos has enviado, Señor, mensajes de este último tiempo. Apocalipsis 17 ha entrado en escena, los misterios abriendo, Señor, oh Padre amado. Estamos contentos y felices porque tú nos has alimentado en esta tarde y noche con este alimento de águilas, alimento especial, oh Padre, muchas gracias, oh Padre amado. Si hay un día más, oh Señor Dios Todopoderoso, estaremos agradecidos por tu misericordia, por tu bondad, oh Padre, que nos des un día más de vida y de existir aún en este último tiempo, Padre. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado.
Oh Padre amado, bendice grandemente cada alma, cada corazón que ha estado lecturando en esta tarde y noche, los que han escuchado también, oh Padre. Bendice grandemente, te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Mía, te alabaré con todo mi corazón.
redimido.